Trejo. A Trejo yo lo hice famoso. Y a lo profundo de las aguas. Payaso maldito, el payaso malo. No, no, voy a publicitar. No, sí, sí. Con 4 años al aire y más de 450 invitados de talla nacional. Yo escribí sobre Luis Miguel para ser su famoso en Los Ángeles y aparte mi casa es un placer. Un placer que nos reciban en sus casas. En serio, completamente en vivo desde el Estudio 2 del Canal 6. Hoy nos acompaña el conductor, actor y cantante Héctor Zandarti. Y además, la bellísima actriz y cantante soprano Regina Orozco. Todo esto conducido por el ingeniero Enrique Vallagoitia y Adrián Marcelo Primero. Noches, damas y caballeros, el día de hoy, 1 de octubre del 2020, es una fecha especial. Buenas noches, Adrián Marcelo. Buenas noches a toda la audiencia, buenas noches. Hace 4 años inició Es En Serio, estamos precisamente cumpliendo 4 años de programa, más de 450 artistas, cantantes, youtuberos, personalidades famosas de invitados que nos han hecho un programa del gusto y del agrado de todos ustedes, que lo hacemos pues con mucho cariño y con todo el corazón, Adrián. Así es, ingeniero, y precisamente hace 6 años, irónicamente también, comenzábamos nuestra aventura en el Canal 6, justamente en este estudio, el Estudio 2 de Multimedios Televisión del Canal 6, en mitad y mitad, cómo olvidarlo, hasta se me pone la piel chinita, y aquí estamos cumpliendo 4 años ya en este mes de Es En Serio. Y con el mismo hashtag usted se puede comunicar con nuestros invitadazos de lujo esta noche. Mándanos sus preguntas, sus comentarios. El día de hoy vamos a tener 2 grandes invitados. Va a estar con nosotros Regina Orozco, una de las mejores voces de todo México, una voz soprano. Estuvo con nosotros hace 3 años. Es una mujer que ha hecho ópera, teatro musical, es una extraordinaria también actriz. Y sobre todo, lo más importante es que tiene una gran calidad humana. Así es, ingeniero, ¿cómo olvidar su carisma, su talento, pero sobre todo esa personalidad que impone? Y hoy la va a dejar ver, la va a compartir con todo el público. Ojalá y nos deleite esta noche con su voz extraordinaria y nos cante pues lo que ella quiera. La verdad es que lo que ella canta es espectacular. ¿Cómo olvidar también su paso como jurado de la Academia? Tiene anécdotas para aventar hacia arriba, ingeniero, y ya quiero que las comparta con todos nosotros. Pero para comenzar este programa, él es originario del país de Guatemala. Inicia su carrera como cantante. Sin embargo, su travesía por incursionar en los medios de comunicación lo llevan a explotar su talento como conductor de televisión. Con ustedes, Héctor Zandarti. Hola, hola. Héctor, buenas noches. Bienvenido. Gracias, pásale, amigo, por favor, por acá. Con permiso. Héctor, ¿cómo estás? Bien, toma asiento, por favor. Bienvenido. ¿Cómo es tu casa? Ahí de este lado, muy por bien, favor, principal. Va, queda con ustedes, Héctor Zandarti. Gracias, gracias. Disculpa. ¿Qué me puedo quitar esto? Por favor, por favor. Soy yo, soy yo. No es una persona enmascarada, sí soy yo. Bienvenido. Es un placer, Héctor, que nos hayas acompañado, Héctor. Igualmente, es la primera vez que estás pisando los estudios de Multimedios Televisión. Te voy a contar. Primera vez en Multimedios. Primera vez con ustedes. Sí. Y hace como unos 3 años que no venía a Monterrey. Así que gracias por permitirme volver aquí a esta tierra preciosa de Monterrey. Para nosotros un placer que nos acompañes esta noche. Seguramente hay mucha audiencia, muchas mujeres enamoradas de ti. Galanazo, muchos. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, mientras mi mujer sigue enamorada de mí, ya con eso. Héctor Sánchez Duarte, es mejor conocido como Héctor Zandarti. Ajá. Me imagino que te lo han preguntado miles de veces, pero para nuestro público nos encantaría que nos contaras la historia de cómo es que llega el Zandarti a tu vida. Fíjate que yo empecé de cantante en Guatemala hace muchos años. Y cuando yo dije, bueno, voy a tomar esto en serio y quiero ser una persona famosa y dedicarme al arte y a este tema del show business, yo dije, Héctor Sánchez es un nombre muy común.
De hecho, yo conocía a tres Héctor Sánchez, aparte de mi papá, ¿no? Sí. Entonces dije, yo creo que definitivamente tengo que buscarme un nombre artístico. Fue decisión mía. Y dije, bueno, de un día para otro llamarme Marcelo o llamarme Enrique. Dije, no quiero porque estoy acostumbrado sí. a que me digan Héctor, claro. ¿no? Entonces un amigo en Guatemala me dio la idea de mezclar mis dos apellidos, sí. Sánchez Duarte. Yo empecé Sánchez Duarte, San Duarte, San Darte, San Darti. Me gustó y ese quedó. Y se quedó San Darti. La verdad fue una gran idea, ¿eh? Sí, claro. Aparte de que suena chingón. ¿Suena ¿sí? padre? Sí, sí, suena, tiene padre, caché, padre. Tiene ¿sabes caché? Qué? Fui dueño de todos los dominios. Sandarti.com, sí, sí, mi sí. correo electrónico es Sandarti. Es una marca o sea, pegajosa. De hecho, ya es una marca y aparte la tengo registrada como nombre propio y como marca. ¡Qué maravilla! Uy, no me la quiten. ¿Cómo nace la idea de registrar tu apellido de Sandarti? O sea, ¿cómo desde... o piensa en algún producto o algo que quisieras emprender? Mira, Kike, desde el primer momento que yo vi Sandarti en mi cabeza y dije, voy a hacerlo en serio, la verdad, lo vi solamente como un apellido. Pero un día, cuando entro yo a Big Brother VIP, ¿cierto? Allá en Televisa, producido por Pedro Torres, fue idea de Pedro el que me dijo, Héctor, el Héctor se va a la fregada, tú vas a ser Sandarti. Y yo, ¿en serio? Sí, y la verdad me ayudó mucho porque el Sandarti pegó como nombre, así como existe Mijares y Serrat o Arjona. Sí, son únicos. Exactamente, soy un Sandarti en el mundo. Entonces, la verdad fue una gran idea y ahí fue cuando dije, lo voy a registrar como marca. Y algún día lo utilizaré para vender algo. Lo no que sea, qué, pero ya está tu nombre. Ya está el nombre, ya está la marca. Muy bien, tienes ya pues muchos años viviendo en México, sin embargo, no tienes la nacionalidad mexicana. No. ¿Eres en tu pasaporte es FM2? Fíjate, ¿es correcto? Yo soy todavía guatemalteco, tengo pasaporte guatemalteco y yo vine a este país primero como turista. Luego pasé por todos los procesos de FM3, FM2 y mi actual situación es FM2 inmigrado. Uh-huh. O sea, yo tengo una green card mexicana. Sí. O sea, soy un residente mexicano que pago impuestos como ustedes, que puedo poner compañías, puedo comprar propiedades. Y la verdad es de que digo, pues, ¿para qué hago un trámite adicional? Sí, la verdad es que con este trámite que tengo, la verdad, puedo hacerlo. Pero lo más importante, Quique y Adrián, es de que yo decidí hacerme mexicano, no de documento, sino de corazón. Claro. De claro. mente, de costumbres, aprendí a hablar como mexicano, a bromear como mexicano. ¿En qué año llegas a México? Platícanos cómo será. 1993. ¿Cómo será esta decisión? Ya para quedarme. Bueno, yo en Guatemala llevaba 5 años ya de cantante, me iba bastante bien, era más o menos conocido, pero yo quería más. Y entonces cuando yo vi la oportunidad de venir a México por medio de Televisa, uh-huh. consigo una entrevista con Eugenio Cobo, que es sí. el director de la escuela de actuación de allá, y pues él me recibe, y después de tomarle el pelo y hacerle creer que yo en Guatemala era un gran actor, cosa que no es cierto, ni siquiera una pastorela había hecho yo en mi vida, lo convencí y entré al CEA. Y ahí sí ya tuve que demostrar claro. si tenía o no posibilidades. Dotes actorales. Exacto. Me gustaría ir un poquito más atrás en tu vida. ¿Cómo era tu infancia en Guatemala? ¿Cómo eran tus papás, tus amistades? Bueno, mi infancia fue rara, ¿eh? Porque mi padre muere cuando yo tenía 1 año. Mi madre enviudece muy joven. Yo tengo 2 hermanas mayores. Y entonces mi madre pues se tuvo que ir a trabajar todo el día para sacar adelante a los 3 chamacos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo tuve la ausencia de mi padre y un poco la ausencia de mi madre. O sea, yo realmente me crié con la señora que trabajaba en la casa, claro. con mis hermanas, ¿no? Entonces sí fue una infancia complicada, sobre todo siendo yo el único hombre de la casa, sin la imagen paterna. Luego la adolescencia también fue para mí una cosa terrible, porque yo, aunque no lo crean, era extremadamente tímido. ¿En serio? Pero enfermizamente tímido. Introvertido. ¿Eras el menor o el mayor de tus hermanos? Era el menor. Eras el único menor. Varón. Y un poquito consentidón. Puede ser. Me imagino. Puede ser. Pero no sé por qué razón, si fue por la ausencia de mi padre, pero yo te lo juro, era totalmente tímido, introvertido, inadaptado. Una cosa terrible, terrible. Al punto que la gente decía, oye, pobre chavo, llévenlo al psicólogo. O sea, sí, claro. ¿Cómo te iba en la escuela? Mal. ¿Con el carácter, con los compañeritos? Imagínate mi cuadro. O sea, yo pintaba para lucer con todo, ¿eh? Mal estudiante. No era muy agraciado. Estaba medio gordito, ¿sí? Cero deportista. Cero. A mí me tiraban una pelota y se intentaba
golpearla, seguía de largo. extremadamente tímido, si una niña me gustaba, me ponía a tartamudear, sudaba estrepitosamente. No, era... A ver, pero esa voz que tienes, por ejemplo, que es un instrumento, se podría decir hasta sagrado, ese don que te regaló la vida, ¿te diste cuenta? Pero me imagino que eso... Son salvavidas, cabrón. Pero eso se da más grande, supongo. De niño todos tenemos voz de pito. Sí. La pubertad... Bueno, cada quien canta con lo que puede. Yo contestaba el teléfono y me decían, Becky, pásame a tu mamá. Me pensaban que era mi hermana. Yo sí tenía voz de niña. Te cambia cuando te das el estirón, Héctor. Mira, yo sí, también. También. Y de tanto estirón... Uno termina hablando así. Así como locutor. Exactamente, con una voz. Muy bien, ¿no? Muy bien, fíjate. Exactamente. Muy bien. Imagínate. Lo bueno es que ya todos estamos grandecitos, bien estirados, ¿verdad? Exactamente, imagínate el perro Bermúdez que va hecho. No, pues. Fíjate que efectivamente de niño yo empecé a cantar. Y eso fue una cosa que te juro me salvó la vida. Porque afortunadamente empiezo a cantar a una edad en que yo sentía que no era bueno para nada. ¿Qué? Empiezo a cantar. Pero luego viene la adolescencia y empiezas a salir de los gallitos y la voz era horrible. Y entonces dejo de cantar, me meto a la orquesta del colegio a tocar el trombón. Me convierto en el trombonista de la orquesta y nunca en la vida volví a cantar. Y ya como eso de los 15, 16 años, un día se me ocurre volver a agarrar el micrófono, cantar. Mi voz ya era una voz gruesa. Sí. Y todos mis compañeros dicen, oye, wow, cabrón, ¿qué haces tú con el trombón? Tú eres el cantante de la orquesta. Y a partir de ese momento me la pasé ganando festivales estudiantiles de canto y fue lo que realmente a mí me dio carrera. Entonces, ¿tú te das cuenta desde chico que el show business era lo tuyo? Creo que tengo conciencia, Quique. O sea, yo la verdad, yo veía la televisión y veía lo que pasaba y no lo veía como espectador. Yo quería estar ahí. O cuando iba al teatro, o veía un espectáculo, o una película en el cine, yo quería formar parte de la película. Nunca me vi como público, no sé por qué, porque en mi familia nunca hubo realmente una imagen de alguien que se dedicara a esto. Bueno, y para todo esto, tu mamá, ¿qué te decía? Cuando ve que empiezas a cantar, que de repente pues empiezas ya a dedicarte a esto en forma, me imagino que pues es complicado. Ingeniero, lo que nos dicen todas las madres... Hazlo como hobby. Sí. No vayas a dedicarte a esto porque te mueres de hambre. Sí. Sí, yo, claro, mamá, pues esto para mí es una diversión. Obviamente pasaron los años y la diversión ya se convirtió en algo más serio. Hasta que un día le dije a mi mamá, Gerty, hagamos un trato. Este año que viene voy a seguir a universidad. Voy a seguir, pero le voy a dedicar más tiempo y más esfuerzo y más energía a mi carrera artística. Si en un año no te demuestro y no me demuestro que esto es lo mío, me olvido del tema, saco mi título universitario y ya después hago lo que se me da la gana. Mi madre me dijo, va, correcto. Y ese año fue el año. El año. Gerty, ¿te dijo cómo? Gerty. Gerty, platícanos, Gerty. A ver, me llamó la atención, ¿así te llamaba? No, mi madre se llama Gertrudis. Ok. Pero okay. De cariño todo el mundo le dice Gerty. Genial. Ajá. Pasa ese año y ¿qué te dice tu mamá ahora sí, mijito? Me pusiste una cátedra. Ese fue el año 1986 y yo se me ocurre grabar una canción que compuse junto con un amigo de la universidad. Hacemos la canción entre los dos, la canción queda muy padre, hacemos un demo en un cassette de aquella época, ustedes no habían nacido. Ahí nací justamente en el 86. ¿Ah, por ahí? Ahí nací justamente. Bueno, pues cuando tú nacías morían los cassettes. Entonces yo grabo mi cassette con el demo, se lo llevo a mis compañeros de la orquesta, donde yo estudiaba en el colegio, y entre todos ellos, sin cobrarme nada, hacemos la grabación de la canción. Hago la canción, se graba la canción, se la llevo a la única emisora de radio en Guatemala que ponía música de artistas nacionales desconocidos. Sí, la que daba oportunidades. Te lo juro, ¿eh? Se la llevo y les digo, pues, ¿sabes qué? Pues, póngala ahí. Vamos a programarla ahí una vez a la semana. Obviamente tenía todas mis primas y amigos y pidiéndola, toda la banda pidiéndola, ¿no? Obviamente, ¿qué pasó? La canción empezó a colocarse, ¿no? La empezaban a pedir. Pero luego ya no solamente eran las primas, el público empezó a pedir la canción. Y la canción estuvo en los primeros 10 lugares durante 16 semanas. Al día de hoy, en Guatemala, mi canción sigue sonando. ¿Es la de Alguien llora en la ciudad? Oye, sabes demasiado, ¿eh? ¿Es esa? Tendré que eliminarte. No. Sabes demasiado. ¿Okay? Oye, pues fue la buena la que justamente te impulsa en tu carrera. Fue esa canción exactamente la que me dio nombre, la que me dio fama. Regálanos un pedacito. Uy, ya no canto, pero bueno, les puedo cantar un pedacito. Exacto. Es que aparte con la voz de la compañera que viene al lado. No, bueno. Claro. Hombre, ¿qué voy a hacer yo, güey? Antes de que salga, hombre, antes de que salga. Sí. La canción decía una estrofa más o menos así. Sabes bien cómo estoy, desesperado y dolido,
en mi día ya no hay sol. Fue tu adiós sin razón que me robó la alegría, la esperanza y la ilusión. Algo así decía. Ah, no, muy bien. Héctor, bueno, y cuando decides salir de Guatemala y dices, me imagino, quieres ampliar tus expectativas, crecer, ¿por qué volteas a ver a México? Porque en todos los países de América Latina, y eso no se puede negar, pues México es considerado como la plataforma más importante del mundo artístico y de la música. Por lo menos en los 80s, sí, así lo era. Igual sí, ahora ya no. Ahora ya lo compite con Colombia, con Argentina, pero en aquel entonces, si un artista, incluso español, quería pegar en el mundo, tenía que pegar en México. Siempre en Domingo, Raúl Velasco, todo eso era el trampolín. Entonces, para mí, la idea de venir a México era prioridad. Y por eso, en la primera oportunidad que tuve, me lancé para acá. ¿Cómo te tratan a tu llegada a México? Bien. Pues el choque de culturas, a lo mejor la diferencia de ideologías. Al principio, mis compañeros del CEA, pues yo creo que se burlaban un poco de mí por mi acento, ¿no? Y porque hablaba raro y porque decía cosas raras, pero luego lo cambié. ¿Lo conservas, el acento? De repente, fíjate, cuando hablo con Guatemala, hablo con ese acento, porque okay, es el acento porque hablamos allá y hablamos de vos. Así que déjate babosadas vos y mañana y venís por mí y a ver qué hacemos. Soy bilingüe, ¿eh? Bueno, claro. Pero aparte, ¿sabes qué? No me di cuenta de eso hasta un día que estaba con un grupo de amigos mexicanos hablando normal y en el que eso mi teléfono suena y yo, ¿qué onda vos? Va, déjate, oye, va, decirle a la traída vos que se venga mañana. Ahora, y todo el mundo, ¿qué te pasó? Yo dije, perdón, no me di cuenta. Fracturado. Hablé en guatemalteco. Fragmentado. Exactamente. O sea, ¿cómo hablar en inglés y en español? Sí. Yo hablé en guatemalteco y luego en mexicano. O sea, involuntario. Sí, cuando hablas con alguien de Guatemala, pues te comunicas como tú lo haces. Pero aparte, ¿sabes qué? Soy un perfecto traductor del idioma mexicano. Cuando alguien viene de otro país, incluso ahora que trabajé en Miami, con mucho venezolano, colombiano, cubano, yo les traducía cosas que los mexicanos dicen y que la gente normalmente no entiende. ¿El albur, por ejemplo? El albur lo entiendo, mas no lo puedo hacer. O sea, okay, no tengo todavía la malicia para alburear. Pero cuando me alburean... Lo entiendo bien. Sí, como que... Sí, la agarro. ¡Ay! Ya, solito caí. ¡Qué tipazo! Una maravilla tener a Héctor Sandarti. Gracias, Héctor, amigo, queremos presentarte a alguien muy especial. Una persona que tiene una gran voz y que es la segunda vez que nos visita. Es una cantante, soprano y actriz mexicana. Ha participado en montajes de diversos estilos como ópera, teatro, cine y televisión. Con ustedes, la extraordinaria Regina Orozco. ¡Ay! Regina. ¡Hola! ¿Cómo estás? Acompáñanos de este lado, por favor. Yo vine... ¿Por aquí? Oye, sí, ¿eh? Por favor. Oye, Héctor Sandarti, parece funeral. Mucho gusto. ¿Cómo nos saludamos? ¿No sabes qué? Toma asiento. Una toma nueva asiento, moda. Toma asiento, de pompa. De pompa. De pompa. Ándale. Ay, ya me la pito, ¿verdad? Sí. No, queda con ustedes, Regina Orozco. Hola, ay, cabrón. Ay, Llegando, ¿estás en tu casa? Bienvenida, dijo, presente. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes de estar de vuelta? ¿Tres años? ¿Hace tres años? Como tres, y estaba con la pata rota. Sí, yo sí, llegué, sí. Así. Pero ya está bien. No, ya vine, okay, ya, pero pues ya me caigo. Ya soldó. Ya soldó. Es un placer que nos acompañes de vuelta, Regina. Esta es tu casa. ¿Ya se conocían? Fíjate, pues ahorita en el camerino. Fíjate que no, ¿eh? No les digo, obviamente, yo sé quién es Regina. Yo también sé quién es. Y bueno, pero nunca habíamos coincidido. Bueno, así que fue una gran coincidencia. A ver, y coincidir. Y aparte, una admiración muy grande en serio. Ah, pues lo mismo. Bueno, lo pues ya ves lo que provocas. Oye, pues, oye, por favor, tenemos dos talentos internacionales aquí con nosotros. Así es, ingeniero, dos grandes talentos. Regina, eres una defensora de los derechos de la mujer. Y de los animalitos. Y de los animalitos también. Sí. Siempre lo ha sido. Pero hace tres años que estuviste con nosotros, ¿no estaba tan fuerte tantos movimientos de mujeres alzando la voz en contra de, pues, de tantos abusos, de tanto machismo? ¿Cómo te has manifestado tú ante esta situación en la actualidad? Pues sí, he estado así en las marchas y también he estado, bueno, ay, dioses, mira. Es que lo que pasó hace dos días fue muy extraño. Hay tantos, han dicho tanta cosa que pues ahora sí no tengo una opinión, no sabría decirte que no podría opinar, pero lo que sí es que
Si es necesario, por favor, madres, padres, hombres. Yo digo que más, o sea, sí hay que decirles a las mujeres, alcen la voz, llamen, pidan ayuda si se ven en casos donde hay abuso. Pero también los hombres, pidan ayuda, hombres. Pidan ayuda si quieren llorar, si no saben cómo manejar su ira, su frustración, su agresión, piden ayuda. Y si ya abusan o golpean a una mujer, chinguen su madre. Sí, amén, amén. Perdón, pero sí. ¿Alguna vez te tocó sufrir en claro tu que carrera? Sí. Platícanos. Sí. Yo sí he sufrido violencia y demás, pero pues decidí alejarme y entrar a terapia y leer libros y empezar a ayudar a quien se dejara. Regina, en esta época incrementa los casos de violencia doméstica por esta convivencia obligada que la pandemia nos ha traído. En ocasiones incluso las estadísticas podrían mostrar que baja, pero la realidad es que le está dando miedo a la mujer denunciar mientras el esposo está ahí. Entonces puede ser engañoso. Es que ¿a dónde vas? Es muy difícil porque muchas mujeres dependen del marido. Es lo que nos han enseñado. Pero mujeres, hay centros, hay mujeres que pueden ayudarnos. O sea, la sororidad que le llaman. Es correcto, es un concepto. La sororidad. Y hay muchos centros y mujeres que te pueden ayudar. De verdad. No tengan miedo, aunque sí da miedo. Pero bueno, si tienen miedo, háganlo con miedo. Pero háganlo. Gran consejo. Sí. Héctor, ¿te ha tocado sufrir en tu estancia en México, a lo mejor cuando llegaste, discriminación? Fíjate que de niño fui muy buleado, porque era tímido, inadaptado. ¿Por qué? Y no, es que no sabes mi historia, ya la acabo de platicar y están a punto de llorar estos dos. Sí, pero sí, no, mi infancia fue un emotiva. Poco... emotiva. Trágica. Pero bueno, pero muy feliz. El tema es que, no, fíjate, cuando yo vine a México, la verdad, todavía era un poquito tímido, retraído, pero dije, con los compañeros que tenía a mi lado, cuando entré al CEA y veía a todo el mundo tan brillante y así como tú, expresivo y una que levantaba la pierna, otra que cantaba increíble y así, y el otro con los cuadritos en el abdomen, yo decía, si no saco algo, cierto, me van a hundir. Diferenciador. Estos canijos. Exactamente. Entonces, afortunadamente, encontré en la comedia ese factor diferenciador que hacían que la gente volteara a verme a mí. Pero aparte lo descubrí por error. ¿Cómo? Porque cuando yo empecé a hacer mis ejercicios de comedia, bueno, de actuación dentro del CEA, yo escuchaba que mis compañeros se reían y yo decía, se están burlando de mí. Primero, por mi acento guatemalteco. Segundo, lo tienes divino, vos. Segundo, por mi incapacidad actoral, porque yo nunca había actuado en mi vida. Ajá. Entonces, y luego, cuando terminaba un ejercicio, llegaban mis compañeros y me decían, no manches, güey, estuve muy cagado. Y para mí era una porquería. Que me eso. No estaba en tu vocabulario la palabra cagado. No, es que cagado en cualquier país del mundo significa una porquería. Sí, claro. Menos es caca. Entonces me dicen, güey, estuvo muy cagado. Y yo, bueno, pues trataré de mejorar para la próxima. O me decían, Regina, oye, tu ejercicio estuvo muy vaciado. Y para mí era vacío. Le dije, no, pues le faltó contenido. Tendré que mejorarlo. O sea, tú te ibas deprimido. Claro que sí, no, pero deja eso. Eran elogios. Yo me la pasé deprimido 2 meses pensando que era muy malo. Hasta que un maestro, no sé si ubicas a Rafael López Mirnao. Sí, claro, maestro, claro, en paz, claro. Descanse. El maestro Rafael López Mirnao me dijo, abre estandarte y ven para acá. Me dijo, mira, tú tienes una cosa que se llama biscómica, que afortunadamente tú y yo la compartimos, que es una facilidad innata para hacer comedia. Tú no lo estudias y no lo decides, simplemente lo entiendes y lo haces y funciona. Comedia involuntaria. Exactamente. No involuntaria. Bueno, es de alguna forma voluntaria, pero tiene que ver con un talento especial. Sí, como sí. Cantar o como bailar. Gesticulaciones. Hacer comedia, sí, claro. Exacto. Hacer comedia, hacer la pausa adecuada, la reacción adecuada, es un talento especial y se llama biscómica. Eso es ser cagado. Sí. Y ahora estás orgulloso ahora de estar vaciado y cagado. Paso siendo cagado todo el día y eso me pagan. ¿No? Y si eres muy cagado, ¿eh? Ah, gracias. Sí, cómo no. Ahora ya me gusta el piropo. Sí, pues, claro que me incomodaba. Es un piropo muy escatológico. Sí. Exacto. Sí, es que aquí con exactamente lo escatológico al mexicano parece gustarle, ¿no, Regina? En ocasiones es que hay mucha relación con eso. Y decías del albur, ¿verdad? También del albur, que te digo, el albur al principio me
me albureaban a gusto. Pues, y yo así con cara de... Creo es que te veían chiquito y no prestabas. Me está albureando. Se lo dije. Sí los entiendo. Te tardas en masticarlo. No, sí los entiendo. No, ya lo entiendo, no, ya. Por favor, vamos a un corte. Pero dijo que ya lo agarra bien. Dijo que ya lo agarra bien. Entonces ya no se la podemos aplicar. Ya. Ya lo agarra bien. Mira, no tengo nada que decir, lo que voy a quedar peor. Vamos a cambiar mejor un poquito todo de tema. Todo lo que diga va a ser usado en mi contra. Perdónanos, Héctor. Regina, dígamelo. Eres una voz soprano. Sí. ¿Es una voz la más aguda que se puede hacer? Dentro de las sopranos, que se dividen voces, los tenores es en hombres y sopranos son en mujeres. Y sí son las más agudas, pero dentro de las sopranos hay muchas, las sopranos ligeras, las líricas, las no sé qué. Yo soy ya soplando porque ya ópera, ya no canto mucho, pero sí me defiendo, cómo no. A ver, ya me perdí entonces. O sea, en cuanto a voz se refiere, ¿tú aguantas mejor las agudas o las gruesas? Las gruesas. En cuanto a voz se refiere. Yo prefiero. Oye, ahí ustedes son los de la mente cochambrosa. Qué bárbaro. Diciendo, es que le veo los ojitos así como... Qué bárbaro, de verdad. Ojalá me la agarre, dijo. Perdón, ya soltamos una disculpa. Pero, para... No, ya es noche, ya. Alcanzan las graves. Saquen el mezcal. Alcanzas las graves, pues un soprano es el que más alcanza. Una soprano alcanza las agudas, pero yo tengo voz grave con agudos, pues. Ahora, yo pensaba que el contralto era lo más alto de todo. No, la contralto es la que es. La contralto es la más alta. Sí, ¿qué onda, cabrón? Órale, claro que sí. ¿Y por qué le llaman contralto si habla tan bajo? Pues no sé, cabrón. Porque está en contra de los altos. Ándale, la contralto. Todos los días se aprende algo, ingeniero. Tiene sentido. Qué bárbaro. Sí. Esta voz, ¿nos darías una pequeña demostración con un o algo? Sí, qué cosa tan hermosa. Si qué cosa tan ingeniero. Yo he escuchado. ¿A ti te sale? Bueno, no, me la puedo sacar, ingeniero. No sé si del estómago. O la voz de Regina, estamos con la voz. O no sé de dónde se tenga. El ejercicio es del diafragma, es de la garganta, es una voz de estómago. Fíjate que yo estoy dando. Aprovechando. Adelante. Estoy dando unos talleres ahorita que ya. Que no puedo cantar así en vivo y a todo color con mi hija, Sol de María. Mi hija tiene 30 años, guapísima, hermosa, ella es maestra también, canta precioso y es pedagoga y así, todo es hermoso. Y estamos dando unos talleres que se llaman ¿Dónde está mi voz? Okay. Y mucha gente, hasta de Canadá, de Estados Unidos, ya una chilena guatemalteca, fíjate que no. Genial. Están tomando, son talleres de 3 horas, masterclasses, y lo tomas en línea. También tenemos otro taller que se llama meditación vocal, que es para meditar. ¿En qué los ayudas? ¿Cómo mejoran ellos su técnica? Primero, la primera pregunta es, ¿qué te da miedo? Y todo el mundo dice, me da miedo que me critiquen. Me da miedo, ¿qué va a decir el público? Y pues, entonces ya ahí les decimos, mira, el público ni existe. O sea, no, es una idea. O sea, sí existe porque es el que paga, claro, ¿no? Claro. O la familia, o... Entonces, damos unos ejercicios para soltar así el miedo, que los tienen que seguir trabajando. Luego hacemos unas meditaciones, una conexión con el corazón. Y no importa que no cantes, ahí no importa si eres afinado, sino el chiste es como gozar el canto. Porque el canto, de verdad, aunque cantes de la patada, si cantas libre Y te diviertes. Te diviertes y damos ejercicios de respiración, ejercicios de vocalización. Claro. Y están bien bonitos. O sea, es el trabajo psicológico y también técnico del instrumento como tal, pero si este de acá está atrofiado, aunque tengas el mejor instrumento, no va a funcionar. No. Y también hacemos meditaciones y conectamos también mantras. Y no es nada de hippie. Reiki. No. Para aclarar. Energías y reiki. A ustedes como cantantes, ¿en algún momento les tocó un público difícil? Que se hayan bajado pasando mal, que dijeran, hijo, ya no quiero cantar nunca en la vida. Siempre. Es parte de cuando empiezas, pero es parte de tu carrera, incluso cuando ya tienes un nombre. Porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar el público, de que es como en el teatro, ¿sí? Tú puedes hacer la misma obra exitosa una y otra vez y de repente un sábado
La gente llegó apática. De mal humor. O con hueva, o bostezando, o eructando. Y tú dices, güey, ningún chiste entra. Igual pasa con la, con el canto. Igual. O borrachos, ¿no? Te ha tocado bueno, también. En cabaret sí hay, te ha tocado. No, el cabaret es lo peor, porque el cabaret del tipo ya con los tequilas, obviamente no tiene filtros y te dice y te grita y lo que tú tienes que hacer es responderle, si no, te hunden. ¿Qué te ha gritado, ¿qué te ha gritado, Regina? En un cabaret. Cosas. De todo. Piropos también, supongo. Pero, sí, claro. Sí. A ver, pero está el otro lado de la moneda, Regina. Me gustaría y sobre todo... Tú que puedes llegar o participaste mucho tiempo en ópera, puedes hacer que la gente llore también. O sea, está ese lado en el que puedes palpar. Tocar fibras sensibles. Sí, y eso, ¿tienes una experiencia de eso? Sí, claro. Definitivo, ¿no? Sí. ¿Y se siente más bonito que lo que feo se siente que te abucheen? No, pues claro, oh, que se rían y que lloren. O sea, que, me pues, refiero más, oye, más intenso, lo abrazas más el sentimiento, o sea, ¿con cuál te quedas más? Con el que se rían y el que sientan... Para eso estamos, ¿no? Los cuatro sí, claro. Al servicio de que la gente... Se entretenga, se sienta bien al verte, ¿no? Como como una manera de dar y recibir. El público paga un boleto para que tú le permitas sentir, para le permitas pasar por emociones que normalmente no pasarías. Y si tú logras que alguien suelte una lágrima, como cuando vas al cine, y una película, pum, te suelta la lágrima, nosotros como artistas nos sentimos satisfechos. El ego está alimentado. Misión cumplida. Necesitamos una pequeña pausa, pero antes, están preguntando mucho en Twitter por tus calcetines. Ah, gracias. Están divinos. ¿Usas siempre así de colores? Fíjate que cuando estoy de traje, por lo regular, me pongo calcetines de colores y los combino con el pañuelo y un botonier y todo. Ya sabes en dónde aplicar el Sandarti, calcetines Sandarti. Por ahí andamos cocinando una idea, ¿eh? Ya está patentado. Calcetines Sandarti. Oye, se suena bien, ¿no? Cantado un jingle, cantado por Regina. Dale, ya armamos el negocio. Están con nosotros Regina Orozco y Héctor Sandarti. Opinen con el hashtag Es En Serio vía Twitter. Vamos y venimos. Es En Serio. Su carácter bonachón y su sonrisa amable son parte de su carta de presentación, por lo que Héctor Sandarti se ha ganado a pulso el cariño del público. El guatemalteco desde pequeño mostró sus inquietudes artísticas, siendo el alma de las fiestas familiares. Pero no fue sino hasta los 20 años que inició formalmente su carrera dentro del espectáculo al formar parte de una orquesta estudiantil. Alguien llora en la ciudad es el nombre de la canción que lo catapultó directamente a la fama en su tierra natal. En 1992 condujo el programa Así es Guatemala del proyecto Cadena de las Américas de Televisa. Agujetas de color de rosa, Rencor apasionado y Plaza Sésamo forman parte de su trabajo en la televisión. Pero sin llegar a dudas, la fama le llegó con el programa Vida TV al lado de Galilea Montijo. El teatro, las series de televisión, los melodramas y los comerciales también son parte de su vasto currículum. Y hoy, en el programa, Héctor Sandarti nos dirá por qué se dedicó más a la conducción y a la actuación que a la música. Para Es En Serio, Miguel Díaz. Ándale. Ese Miguel Díaz también sabe demasiado, ¿eh? Oye, tendremos que eliminarlo. Solamente es un poco de toda tu trayectoria, de todo el éxito que has tenido, pero hice una pregunta muy buena. ¿Por qué decidiste, posteriormente que llegas a México, dedicarte más en la actuación y en la conducción? Pues mira, yo no lo decidí. ¿Te decidieron? A mí me han manejado mi vida, güey. Te lo juro. Pero yo, como me he dejado fluir, la verdad, por eso nos ha ido bien. ¿Te ha ido bastante bien? Mira, yo vine a México pensando en ser cantante. Y cuando yo llego al CEA con mi disco de cantante y se lo entrego a Eugenio Cobo, me dice, esta compañía contrata conductores y actores, no cantantes, y me devolvió el disco. ¿Y es donde te aventaste tu mentirilla blanca? Ahí fue la mentirilla que anunciaron hace un momento, que ya había adelantado yo algo. Le digo al señor Cobo, oiga, pero pues yo en Guatemala soy un gran actor. Como afortunadamente Regina, no había Google... No había manera que lo comprobara. ¡No es cierto! Entonces no le quedó otra que creerme. Y yo ni siquiera una pastorela había hecho. Pero, a ver, ¿estás de acuerdo con esto? Algo dentro de ti te dice, tú aviéntate. Dilo. Tú aviéntate y en una de esas chicle y pega, ¿no? Y pegó. Y resultó que sí, era actor. O sea, sí me daba
el tema de la actuación, me daba el tema de la comedia, era cagado, y eso me ayudó y me salió para quedarme en el CEA y poderme graduar y poderme quedar en la compañía haciendo muchas cosas. Pero lo de la conducción fue que un día una persona, un productor de Televisa, me habla para decirme, oye, hay un proyecto, pues, estamos buscando dos conductores, ¿no? Un hombre y una mujer. ¿Quieres ir al casting? Y bueno, el hambre es el hambre, Regina. Claro. En ese momento haces casting para todo. Y yo me fui al casting. Y en el casting había un grupo como de 40 mujeres y un grupo de como de 40 hombres. Y empezaron a formar parejas. Entonces vino el productor y decía, ok, va Raúl Jiménez con Andrea Solares. Y juntaba, ¿no? Y de repente llega y dice, ok, va Héctor Sandarti. Y yo levanté la mano con Galilea Montijo. Y levanta la mano una vieja. Sí, ok. Ustedes se juntan y van a hacer el casting juntos. Bueno. Hacemos el casting. Nos ponemos de acuerdo luego así rapidísimo con Galilea. Oye, tú di esto, yo di esto, yo di esto. Perfecto, perfecto. Hacemos el casting y nos quedamos los dos para el programa. Y a partir de ahí, imagina, exactamente, una química que nos dio para hacer 5 proyectos juntos. Se posiciona. Y aparte una gran amistad. Y aparte se posicionan, o sea, realmente ese programa era un hitazo. Bueno, te estoy hablando de un programa que se llama Fantástico Amor, que no pegó, pero nos dio a conocer dentro de la compañía como conductores. Parte del camino luego, para llegar a Vida TV. Luego viene Vida TV, y ahí sí la pegamos con tubo. Ese era un gran, gran programa. Recuerdo que yo era uno de los... parte de la audiencia de ese programa. Pero es un niño que cuando llegaba a la escuela llegaba corriendo con tal de ver Vida TV. Totalmente. Eso es lo que todo el mundo me dice. El buen Evelio, que en paz descanse ahí. Mira, mira, mira. Recuerdo mucho sus participaciones. Lili Brillanti, que pasó por aquí. Aquella dinámica en la que calificaban en las sillas o algo pasaba que era de 5 y hacían una calificación, recuerdo. ¿El Colo Fox? Sí, también. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarlo? Tenía mucha chispa y vida propia ese programa. Mira, ahí había un concurso de canto. Lo que me encantaba de Vida TV es que el concurso de canto reclutaba a los peores cantantes de México. Entonces, lo que hacíamos nosotros era divertirnos con la capacidad de la gente de hacer el ridículo. Pero lo hacían muy bien, porque no rayaba en la burla. Y nunca le faltamos el respeto a nadie. No, no, no. Entonces, ya sabes que tú solito te lo estás faltando. Cantando como cantas. Al venir aquí y a ganar el micrófono. No, pero lo hacían muy divertido, era entretenido. Y pues duró bastantito tiempo también. Yo te puedo decir que el programa Vida TV fue un programa que no tenía ningún tipo de contenido. Era simplemente un pretexto para vernos a Galilea y a mí, divirtiéndonos y haciendo una cantidad de tonterías que el público disfrutaba. Claro, por supuesto. Y así como el público está disfrutando de este programa y opinando con el hashtag Es En Serio, sigan mandando preguntas y comentarios. Adrián, vamos a leer un par de tweets. Pues ya tenemos voz en off, ingeniero. Tengo que desquitar mi sueldo. Oye, ya, ya, ya. Algo nos tengo que hacer, ingeniero. La voz. Por acá, ¿ya no eres tú? Por acá nos dicen, lo vamos a ver, está a punto de aparecer. Aquí está, ya nos está apareciendo. ¿Qué recuerdos tienes de la telenovela hasta, y es para ti, Sandarti, la pregunta, hasta que el dinero nos separe y el programa parodiando? ¿Y no existe, pregunta, rivalidad con Marco Antonio Regil? Ok, son 3 preguntas en una. Sí, ándale, aprovecho el tuit. De hasta que el dinero tengo los mejores recuerdos, porque fue una novela también que hicimos con mucho amor, que nos fue muy bien, que me permitió ganarme la amistad y el cariño de Pedro Fernández, que de hecho hoy le marqué para decirle, oye, güey, ando en Monterrey, te quiero ver. Él anda fuera de Estados Unidos. Cumplió años esta semana. Exactamente, pero bueno, no coincidimos. Fue una gran novela, una gran historia, y aparte fue una gran experiencia, gracias a don Emilio La Rosa que me dio la oportunidad. Luego, parodiando, fue un gran proyecto también, me encantó, me lo dieron según esto por mi capacidad para imitar, yo no lo considero tanto así, pero bueno, cuando me dijeron que sería Mr. Bean, se me salió solito. Te digo que a mí las cosas se me salen nomás. A ver, mira, ahí está. Te estás perdiendo. Mira, esas son las, esas son las escenas de... Bueno, no sé qué es lo que está ahí, si lo de arriba o lo de abajo. Quítenme las escenas, vamos a ver a Héctor Sandarti a hacerlo en vivo, por favor. No, es increíble. ¡Ay, claro que sí! No puede ser. ¡Es buenísimo! ¿Qué es esto? Es algo... Pero aparte, no me ponía ninguna caracterización. Me ponía una pequeña nariz de más y la ropa. Lo que pasa es de que yo desde los 90 soy fan de Rowan Atkinson. Y de yo también. Está a punto de interpretar a Adolf Hitler en una... Bueno, pues de tanto verlo, Regina, yo creo que me fui mimetizando. ¡Qué bárbaro!
Eres igualito, no qué bárbaro. Regina, ¿tú también puedes imitar? Ándale. Pues no tanto, se sabe, ¿eh? No, se sabe, no, sí no. Sabemos. Bueno, yo imitaba a Liza Minnelli. A los 9 años dijeron, es que te pareces a Liza Minnelli. Sí, tienes un aire. Y me llevaron con Chabelo. Me llevaron en familia con Chabelo, yo haciendo de cabaret, con un halter, o sea, imagínate ahorita una niñita con shorts y... What's gonna sit in alone in your room? Y yo de 9 años con pestaña postiza. Pues bueno, ahorita las reggaetoneras son iguales. Sí, O peor. No, peor, porque no, sí. Es que, sí te por el twerking, perfecto. Por eso del twerking. Oye, ¿hay video de eso? ¿Qué? ¿Te podemos buscar en YouTube? No, porque por el temblor del 85 se quedó todo. Serio. Por Televisa Chapultepec estaba todo ahí. Y me gané una licuadora. Ándale. Y dije, ¿qué hago con esto a los 9 años? Y mis cuentitos de Editorial Novaro. Hubiera sido la catafixia. Ándale. Sí, imita, ¿eh? Ya la sacaste. Claro, danos un poquito más de Chabelo, por favor, Regina. ¿Qué? ¿Te llevas la licuadora? Dios mío. ¡Qué bonito! Oye, es la mejor imitación de Chabelo y la mejor personificación de Mr. Bean. Es increíble, pero este no sale. No lo planeamos mucho. A ver, son dos personas famosas, son dos personas muy aclamadas. ¿Cómo le hacen en el tema del amor? ¿Cómo es la vida de un artista, de una cantante, los dos famosos y aclamados, buscados, acechados en el amor, en la vida privada? ¡Safo! No, pues paso. Con tu esposa, todo. Actualmente. Bueno, voy por la segunda vuelta. ¿Cómo te fue la primera? Bien, la verdad, bien, pero no lo suficientemente bien para seguir juntos, obviamente. Entonces, decidimos terminar con esa relación. ¿Era del medio? Bueno, estudió conmigo en el CEA. Sin embargo, ya no se dedicó tanto al tema de la actuación. Pero bueno, me casé yo muy enamorado, me casé muy feliz. Estuvimos juntos 4 años y medio, una mujer con grandes, grandes virtudes, con quien siempre me la pasaba yo muy divertido, me reía mucho y la verdad fue un lindo matrimonio. Pero bueno, llegó un momento en que nos dimos cuenta que no funcionábamos como pareja y decidimos terminarlo y creo que fuera la mejor decisión para los dos. ¿Quedan como amigos? No es muy complicado. Es muy complicado y... ¿Suele suceder? Y creo que era lo más sano, mejor, pues cada quien... Distancia. ...tomar su camino. Hasta que conoces pero a Paulina. Pero la recuerdo con muchísimo cariño y con mucho respeto. Y al año de yo separarme de mi primera esposa, me cayó del cielo, che Paulina, así, pum, me cayó del cielo. Es que esa historia tengo que contarse. Por favor. Yo llego a Playa... yo llego a Playa del Carmen... con un evento ahí de Fundación Televisa, a soltar tortuguitas. No me acuerdo qué era, pero una cosa así, ¿no? Ajá. El tema es que, estando ahí, una amiga, la única amiga que yo tenía en Playa del Carmen, Monique Rockind, me invita a echar un drink. Sí. Y entonces vamos a un club de playa a echar un drink. Y estando en el club de playa, me habla otra amiga, Ana Laura Segura, me habla y me dice, oye, Sandarti, mi marido te invitamos a comer. Le digo, no puedo porque estoy en Playa del Carmen. Y me dice, oye, mi hermana... tiene un club de playa en Playa del Carmen. Ah, pues yo estoy en un club de playa, no creo que sea el mismo. Y en eso me dice mi amiga, oye, ¿tu amiga se llama Ana Laura Segura? Le digo, sí, es que la dueña de aquí es de apellido Segura. Entonces, bueno. Pregúntale si se llama Blue Cacao. Le digo, oye, el club de tu hermana se llama Blue Cacao. Me dice, sí, ese es. Ah, pues aquí estoy, güey. Entonces en ese momento... ¿Tenías qué? Ana Laura le marca a su hermana y le dice, oye, hermana, mi amigo del alma está en tu club, atiéndelo. Ay, no, qué flojera. Por lo menos le pago la cuenta. Y ese día solamente me pagó la cuenta y no la conocí. ¿En serio? Pero a las 2 semanas vuelvo yo a Playa del Carmen, ya con el teléfono de Paulina, y una noche que no tuve nada que hacer, le marco y digo, pues, de que me quede en el hotel comiendo room service a que me saque esta mujer a pasear por la Quinta Avenida de Playa del Carmen. ¿Pero habías visto foto o algo en así? En la vida, no tengo idea. ¡Ah, no te creo eso! Que no, te lo juro también. Que no, ¿eh? No, Ana Laura, obviamente sí, pero no, nunca me pasó. Es más, ni Ana Laura, mi amiga, le pasó por la mente juntarnos. Sí, ella dijo, bueno, oye, atiende a mi amigo, está en tu pueblo, ¿no? El tema es que viene Paulina, que andaba muy ocupada, ella trabajaba muchísimo en temas de gobierno y empresarial y todo tipo de cosas, y ese día dijo, ¿sabes qué? Sí, me caería bien escaparme, y me dice, ok,
paso por ti a las 7:30. Y ahí estoy en el hotel yo, te lo juro, ¿eh? De playera y jeans, sin el menor rollo de, vamos a ver. No, güey, para nada. Y en eso aparece la mujer, irrumpe, y cuando abre la puerta y la veo, fue... ¡Wow! ¿Todo eso? Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. No, ese día fue cuando yo dije, qué hermosa mujer. Y aparte fue un clic inmediato de los dos. Ese día cenamos, nos alargamos, echamos unos drinks. Acabamos a las 7 de la mañana en una discoteca. Y nosotros, de hecho, Paulina y yo, decidimos que nuestro noviazgo comenzó el día que nos conocimos. Que aparte le robé un primer beso. O sea, claro, que, no de que quedó de sellado, quedó sellado. Luego estuvimos un año ya de... desayunaron diario. Ya no. Eso ya fue después, pero esos detalles no los voy a... Pero bueno, fíjate, pero estuvimos, claro, estuvimos un año de Summer Lovers, ella viviendo en playa, yo en México, luego ella se fue a vivir a México, viviendo ella en su departamento, yo en el mío, y luego las invité a ella y a su hija Juliana, que hoy la considero mi hija porque la amo, a vivir conmigo, y después de 2 años nos casamos, y aquí estamos felices los tres. ¿No has decidido tener más hijos? No podemos. Cuando yo llego a mi primera cita con Paulina, haz de cuenta que no sé por qué razón Paulina se me leyó la cartilla completa y me dijo, a ver, soy divorciada, tengo una hija de 9 años. Archivo adjunto. Exacto. Sí, digo, el paquete va completo sí, con niña y perro, por si tu interés va por ahí, ¿no? Y luego me dice, y no tengo matriz. Ah, caray. Ándale, sí. Yo dije así, oye, es demasiada información para la primera cita. Pues o sea, apenas estoy pidiendo el segundo vodka. Pero ella ya sabe. Pero no tengo matriz. Ya sabía. A ella se le sube muy rápido a lo mejor. No, no, dije, primero, ya se sabe. Mira, sabe. Yo creo que vio todas tus intenciones cuando abriste la puerta y te le quedaste viendo, escaneándola como tres veces y dijo, ya sé por dónde va. Este va por dónde va. Y si la cosa era en serio... Pero ya del matrimonio, porque no tengo matriz. Sí. Me la cantó la primera noche. Y yo así como que, pues, no estoy pensando todavía en hijos, ¿no? Pero bueno, fue padre, porque ese día fuimos los dos tan transparentes y tan nosotros, que creo que eso fue lo que hizo el clic. Claro, maravilloso. Qué padre. Veo que te emocionas. Vas con la historia de Saldarte. Exacto. ¿Cómo estás actualmente? ¿Cómo estás en el amor? Yo estoy enamoradísima de mí misma. Eso es bueno, ese es el primer amor. Sí, lo sé. He tenido muchas, muchas parejas y la verdad, sí es precioso durar muchos años, pero creo que cuando rompes una relación, no creo que sea un fracaso, creo que llegó hasta ahí, ¿no? Sí. Llegó hasta ahí y ya, es horrible, pero es horrible. ¿Crees en el poliamor? No. Tampoco. ¿Qué? O sea, el poliamor, o sea, ¿crees que se puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo? No, no creo. Ahorita los chavos están acostumbrados a compartir y parejas abiertas, relaciones abiertas, está padrísimo. Pero yo no puedo. Yo sí soy romántica, madre. Romántica. Old school. Y luego me invitan a salir y, bueno, ahí está mi manager. Y le digo, ay, ya no quiero. Pero es que... Regina, es que estoy creo que muy bien. No, estás vieja, estás muy guapa, estás enterita. ¿Te entendieron vieja? No, Regina, por favor. ¿Qué te hay? Hombre, no, faltó articular es que estoy mejor. Muy bien. Bien. Yo estoy muy... Claro que estás muy bien. Ya se me acabó. Me siento muy a gusto. Ya. Regina, ¿qué necesita tener una persona para enamorar a Regina Orozco? Para llamar su atención. Mucho humor. El humor a mí me puede matar. O sea, realmente el físico, no. O sea, si ves toda la cantidad de parejas, disparejas que te dio, digo, de verdad salí con este. Y pues la verdad, que tenga un humor parecido a mí, porque pues igual que digas así que me encante el humor de Polo Polo, no soy tan fan. Que haga reír. O que sea un chistes homofóbicos, chistes misóginos. Uh-huh. No, pero que me haga reír, bueno, yo puedo caer. Y que cocine, bueno, puedo caer. Wow. Y que sea bueno de corazón también, ¿no? Regina, sé que es un tema... Que esté bueno. Pero es de último. No quieres ni que esté bueno. Pero si viene la lista. Claro, hay una lista enorme. Regina, incluso llegaste a tener una pareja de tu mismo sexo. ¡Ay!
Ándale. ¿Tú te enamoras? A los 18 años me enamoré de... ¿Te enamoras de la esencia de una persona? Ahorita ya no me atraen las mujeres, la verdad. Hace muchísimos años que no. Pero sí, de la esencia sí. ¿Cómo? Si no es mucha intromisión, no. Dispara. ¿En qué? Ya después de esa pregunta, pregunta lo que quieras. Sí, no hay ningún problema. Okay. Ya que está abierto el camino. Es amiguísima y es comadre, es madrina de mi hija. ¿Sí? Sí, claro. Ayer la vi, ayer fuimos de señoras al súper. ¿Ya ves cómo dice, puedes andarte? Pero pasaron 30 y tantos años de que no tenemos, pero somos grandes amigas. Bueno, explícame algo. ¿Cómo descubres que te enamoras de una persona de tu mismo sexo y posteriormente cómo descubres que ya no y no te gustan las mujeres, te gustan los hombres? Pues más bien no descubro. Bueno, llegó y me enamoré. Y luego también hubo por ahí, en el Inter. Un desliz largo. Era chamaca. Y luego ya más bien sí me enamoro de las personas. Le llaman heteroflexible en estos tiempos, sí. Es como se conoce el concepto. Sí, o sapiosexual. Aquí en el canal pululan. Abunda la heteroflexibilidad. Pululan los heteroflexibles, pero que de hecho como se está dando. Como tú lo mencionabas, existen en estos tiempos hasta nuevos conceptos, no binario, el gender fluid, o sea. Ándale, hay para reconocer muchos. Pero es padre. Son temas nuevos. Pues son temas nuevos, pero se están dando. Eso. Yo fui como pionera de eso y ya soy más antigua, pero. Y también has tenido parejas 20 años más joven. Sí. Ay. No, has perdido el tiempo, Regina Orozco. Regina, andas con todo. Avisa que se puede. Hoy me escribió uno y me mandó unas fotos así. Y dije, pues mándala. ¡Ay, dioses! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! Regina, pero no soy de PAX y eso sí, ¿no? Pero él sí me mandó el PAX. O sea, ¿que te los mandes? No, yo no. ¿Tú nunca has mandado el PAX? No, claro que no. Pero te lo mandan. Imagínate, mandar el PAX así en el TV Notas. El paquete. Mira... ¿Quieres? No, no es necesario. No, es ya. Una cosa no, de millennial. No, no. Es cosa de millennials que de hecho ya está... Y del ya generaciones de chavitos también. Ojo que también hay una ley que no que le vayan a mandar el pack a Sandarti, por favor, no. Para que son sea lo que es el paquete. No se lo vayan a mandar. Fotos del paquete. Ya con Sague tengo. ¿Para qué quiero ver más? Me agarraste en curva. mi querida Regina. No, pero no soy de las que manda pack. La verdad... Es la segunda vez que me lo mando. Y ahora que está muy pero de moda. Pero yo no. Ahora yo que no. Está muy de moda esto de los sugar daddies y sugar. O sea, podría. Un sugar daddy no. No. O tú ser. O ¿y tú ser una no. Sugar mommy? Sugar mommy. The MILF. The MILF. Cougar. 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 MILF. Cougar. Sí, cougar. Pero cougar solamente aplica a una mujer. A una mujer. No hay hombre cougar. Y el sugar no, daddy, mujer pero son los que apoquinan, no, yo no. pagar no. Me estás dejando bien clarito por si alguien que claro, está... No, porque no, ya he pagado, ya vente, vamos, sí, te invito y todo, pues sí. Pero ya no. Ya. Claro que no. O sea, claro le das no. 2,000 pesos para el taxi, que es otra cosa. Miguel Ángel ya dice, no. Le das 3,000 para el Uber nomás. No, ya. Nada, que no. Bueno, ya me los consigo con BMW. Ándele. Dejando bromas y entrando un poquito pero más en materia. Me aburro mucho, caray. Ay, Regina, Dios. ¿Está en tus planes tener una pareja, tener una familia, llegar a viejitos, vivir en una casa en la playa, bonito? O sea, tengo una hija hermosísima y mi familia es de 11 perros. Wow. ¿Tienes 11 perros? 11 perros. ¿Qué tal? Sí, me la paso adoptando ¿Nos puedes perros. ¿Puedes decir sus nombres? Pepino, Piojo, Rocco, Mandarina, Tiburcio, Bolillo, Pangolín, Tábata, Calabaza, Chichita de Guandaseux. Mm. ¿Cuántos llevo? Te quedaste en Chichita y yo a la 10. Y falta uno. No sé, qué mala. José Rodrigo. Y mi piojo. Mi piojo amado. Oye, piojo. Pero ahí estás mira, con ahí tu está. Hija. Ahí estábamos. Es Cuba. Ahí estaba chiquita. Mírala. Qué guapa. Qué bonita hija. ¿Se parece a ti? ¿Está muy guapa? Sí, sí es guapísima. Oye, ¿y la voz? Canta. ¿Le gusta también? Ella canta hermosísimo, es compositora y también es maestra de canto. Y pues es, ay, mira, ¿qué te puedo decir? Y no es
no es que yo sea, ay, mi hija. Y que, mamá gallo, como y que te digan, híjole. No, neta que sí, neta que sí. Sí lo tiene. Dicen, órale, canta increíble. Canta muy bien y seguramente precioso. Es una extraordinaria. Y dije, ¿cómo no serlo con una madre como tú? Necesitamos hacer una pequeña pausa. Tenemos dos grandes invitados. Opinen con el hashtag, ¿es en serio, Adrián? Así es, ingeniero. Vamos y venimos. Sí, licenciado. Quédese ingeniero. Con nosotros. Dígame, ingeniero. Al regresar en ¿es en serio? Héctor Sandarti nos platicará su repentina salida de Mul de Tele. Bueno, ingeniero. Tenemos cuatro cajas. Somos cuatro nosotros. Y cada una de estas cajas adentro trae una paloma y hay una que dice la palabra tatuaje. Ok. Son pero estas que están de este lado. ¿Animalito de son verdad? No, estas. Que no, palomita. No, 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 un una check, palomita. Un check, son ahí estas vamos cuatro. Para allá. ¿No ves que la defensora de los animales? Aquí claro, vamos a escoger. No, no. Okay, aquí. Ahí estamos aquí, bien. Okay. La primera es usted, Regina. No, ¿de qué? No, no, pues ya, es que tengo que ir al baño. No, 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 no te lo puedes escapar. Es un tatuaje. Aquí tenemos al mejor tatuador de todo Monterrey, de todo ¿sí? Nuevo León, y les garantizo y me atrevo a decir que de todo México, César André. Ritual va a realizar completamente en vivo el tatuaje. Wow. Y vámonos contigo primero, Regina. Párate atrás de cualquiera de estas cuatro cajas. Tú eres la primera en escoger. Híjole. Ay, esta. ¿En esa caja? De plano. Héctor, por favor, la que me lata. Escoge. La que me lata. La que tú quieras, por favor. Yo escojo. La que tú quieras, no importa qué era. ¿Esa? Sí. Adrián Marcelo primero. Adrián Marcelo primero. ¿Esa? De hecho, fue el tercero, ¿no? Quique tercero. Antes de terminar y antes de empezar a abrir cada una de estas cajas, Regina, tienes oportunidad. Escúchame bien, volteame a ver. Tienes oportunidad de cambiarte de lugar. Solamente esta vez. Por la que tú quieras, aunque la otra persona no quiera, tú decides. ¿Te quieres cambiar de lugar, Regina? No sé. ¿Para que después no te arrepientas? No. ¿Se queda ella? Me quedo. ¿Se queda con su caja, ingeniero? ¿100% segura? Me quedo con boletazo. Muy bien. Héctor. Me quedo con boletazo, ¿te acuerdas? De hecho, me quedo con boletazo. ¿Te quedas con boletazo? ¿Vas o no vas? Héctor, definitivamente yo te recomendaría que pensaras muy bien la opción que te voy a dar. Ok. De cambiar de caja. Okay. Tú puedes cambiar incluso con Regina, sí, aunque claro, ella no quiera. Aunque ella no quiera, claro. Tienes la opción de cambiar en este momento. Sí, ok, me quedo con la de Regina. Vente ¡ándale! Para vente para acá, ya vente para acá. Ya valí. Regina Orozco. ¿Qué? Nos quedamos ahí. Adrián Marcelo, al menos que Adrián Marcelo quiera cambiar. Adrián Marcelo, ¿quieres cambiar con...? Es más, Regina, puedes cambiar tú si tú quieres, pero ya con Adrián Marcelo. Con Héctor no, él ya cambió. Claro, ya. Él ya se salvó. La tú puedes cambiar con Adrián Marcelo o con un servidor. Ok, cambio, pues ya total. ¿Con Adrián Marcelo cambias? Cambio con Adrián. Pero ¿quieres cambiar con Adrián o conmigo? No, con Adrián. Pero ¿segura? Yo puedo cambiar. Adrián Marcelo. ¿Quieres cambiar de lugar con un servidor? Déjenme decirles, como mero dato, Adrián Marcelo primero le tiene por eso no, pánico, por eso estoy muy le nervioso, tiene fobia no, mira, yo también. Mira, a las agujas. Oiga, yo también. Yo también. ¿Sí, se trata? No. Yo también. Pero bueno, claro. De igual manera, okay, yo tengo opción. Bien valiente está participando. ¿Tienes opción de cambiar, Adrián Marcelo, por esta que tengo aquí? Okay. ¿Quieres esta o quieres esa? Quiero la de usted, ingeniero. ¿Quieres la mía? Sí. Nos volteamos. Venga. Lo está albureando otra vez. No. Esta va en serio. Madre santa. ¿Alguien más? A ver la aguja. ¿Quiere cambiar? Es la última oportunidad. 5 segundos. El que quiera cambiar en este momento, levante la mano. ¿Alguien más quiere cambiar? Mamá. Nos quedamos así. Ahí estamos. Sí. Yo creo que ahí una, estamos. Dos, tres. Así nos quedamos. ¡Ay, Dios! Ya. Va a empezar el momento. Vamos a empezar a destapar de una por una. Ay, Dios. Les repito a todo el público, hay 4 cajas. Cada uno de nosotros elegimos una de las cajas. 3 de estas 4 cajas tienen una paloma, lo cual indica que te salvaste. Pero hay una de ellas que tiene la palabra tatuaje. Y lo que va a pasar
es que a quien le salga la palabra tatuaje se va a tener que tatuar completamente en vivo aquí, en Es En Serio, al regresar de una pausa. Ay, Dios mío. Iniciamos. ¿Les parece muy bien? Sí, señor. Ya. Además pasó a darle prisa. Ya, de una vez. Vamos a iniciar con Adrián Marcelo. Primero. Claro, es primero. Si viene la palabra de tatuaje, nos salvamos. Y a Adrián Marcelo le tocaría tatuarse. Pero no. Ingeniero, ingeniero. ¿Pero por qué el primero se hace que no es? ¿Por qué no? No sabemos. ¿Sabe nada? Realmente nadie sabe. Ha llegado el momento, Adrián Marcelo, primero de abrir tu caja. ¿Estás preparado? No, ingeniero, no estoy preparado, pero tengo que... ¡Hazlo! Abrirla. Adelante. ¡Hazlo! Aunque le tengas fobia, te tendrías que tatuar. Vamos a abrirla. Tres, dos, uno. ¡La abrimos! ¡Ah! ¡Se salvó! ¡Ay, ay, no! Lo cual significa que uno de nosotros se va a tener que tatuar. No sabemos en cuál está. La producción realmente lo esconde. Nosotros no tenemos esa información. ¿No hay un mecanismo que cambia esto de manera automática? Híjole, si estás viendo las cajitas de madera, no tenemos esa tecnología todavía. Nos encantaría, Héctor, pero no es posible. No llegamos a eso. Ay, ingeniero, me expongo en este momento. ¿Puedes dejar de sudar? Ya, yo ya estoy salvado, ingeniero, es su turno. Suerte, Héctor, compañera. Sí. Héctor, Regina, sí. ¿Quieren cambiar? Yo se lo cambio, a quien me lo quiera cambiar. En este momento. Ah, mire. ¡No! Me quedo con esta. Regina, te lo cambio. En este momento lo cambio. Porque a lo mejor aquí hay una paloma. ¿Qué dicen? Regina, sí. ¿Qué dicen? Cámbialo, cámbialo, Regina. ¿Me cambio? Cámbialo, Regina. No has cambiado, cambia. Ok, va. Adelante, confía, Regina. Confía, no. Confía. Ahí adelante. No. No lo hagas. Ahí no hay. Ahí no hay tatuaje. Esa fue mi primera opción. Ahí te debes de quedar, Regina. Aquí ahí quedo. Debes de quedar. Ya, me quedo aquí. ¿Segura, Regina? Sí, ahí ya. Te debes de quedar. Bueno, Regina ha escogido. ¿Quieres abrir la caja o la abro yo? No, yo. ¿Tú la quieres abrir? No, a ver. Una. ¿Abro la tuya? Dos. ¿O quieres que abra la mía? Le está metiendo mucha emoción, ingeniero. Ay, ya. A ver, abre la tuya. ¿Abro la mía? Sí. Abre la tuya. Tatuaje. Y me voy a tatuar. La regué. Si me sale la palabra tatuaje. ¡Tatuaje! ¡Ah! ¡Tatuaje! Llegó el momento, ingeniero. ¡Salvaste! ¡Ingeniero! ¡Suerte! Kikín, te puedes poner el nombre de tu hijo. Oye, ¿puedo abrir la mía? Un momento, adelante, claro, por favor. Pueden que abrir vean, para constatar que las otras dos. Palomita. No tenía nada. ¡Qué suerte! Te salvaste, Regina. Gracias, Regina. Te salvaste. ¿Qué te hubieras puesto, Regina? ¿Qué te hubieras puesto? Una Virgen de Guadalupe. Una Virgen de Guadalupe. No, eso es muy caro. Madre Héctor, es muy caro. ¿Tú qué te hubieras puesto? La P de Paulina. Ah, excelente. Ingeniero, ¿usted qué se va a poner? Pues no sé, supongo que. Me voy a poner la K de Kikín, sí, de mi hijo. Sí, está bien. Nunca ingeniero. Pensé que me fuera a hacer esto la producción. Póngase la de Adrián, ingeniero. La de Adrián. Alrededor ¿estás de un loco? Sí, ¿tú hubieras puesto la K de Kike? Ah, estaría bien, ingeniero, no sé. Bueno, en fin. Pues me voy a tener que tatuar, pero esto sucederá al regresar de una pequeña pausa. Lo vamos a hacer completamente en vivo. Aquí Ándale. Está César Ritual con todo su equipo. Y pues ni modo. Aquí le entramos. Todo en montajes de diversos estilos, ópera, teatro, cine y televisión, donde ha destacado por sus estilizadas cualidades vocales, versatilidad, manejo extenso de estilos musicales y actorales y su personalidad extrovertida. Conocida como la Mega Bizcocho, es una de las más destacadas dentro del género de cabaret. Además de tener tablas en la producción, dirección y ser reconocida por sus guiones en decenas de espectáculos en escenarios nacionales e internacionales. Esta noche, Regina Orozco nos dirá si haber ganado un Ariel de la mano de Arturo Ripstein en la cinta Profundo Carmesí le dio un diferente estatus en el mundo del espectáculo, además de su lucha por los derechos humanos de las minorías. Para Es En Serio,
Miguel Díaz. Por eso son mayorías. Ya nos cambiamos de lugar. Regresamos con más de Es En Serio. En unos minutos más voy a pasar con César Ritual, que me va a tatuar completamente en vivo por haber perdido pues esta dinámica. Regina, ¿para qué me cambiabas al final? Pero ya me arrepentí. ¿Tú la pediste? Fue evidente. Ya me arrepentí. ¿Te quieres tatuar por mí? ¿Quieres tatuar tú? ¿En serio? ¿Tampoco puedes? No. Si te quieres tatuar pero por mí. Pero me da mucho... Bueno, igual. Ándale. ¿Seguro? ¿Cuánto nos tardamos? Lo que quieras. Rápido, pequeño, bueno, rápido. Primero, ¿qué quisieras tatuarte? Una Virgen de Guadalupe. Pero mejor. Son tres horas. No, son tres horas. Sí, sí, duraría. Mejor luego voy contigo. ¿Segura, Regina? ¿Puedes hacer ahorita? No. No, me salvarías. No, tú. No, papá. No te salvas. Sí. No, porque pues yo quiero una Virgen de Guadalupe hecha con tiempo. A colores. Y sedada, porque. Sí. Qué terror. Sí, ya vi. Me harías un parote, seguro que no. No, está bien así. Bueno, vamos por lo pronto con actividad de redes sociales con el hashtag Es En Serio. Tenemos algunos tweets, Adrián. Claro que sí, ingeniero. Por acá nos dicen... A ver. Regina Orozco, con el hashtag Es En Serio, ¿qué experiencia te dejó trabajar con Juan Gabriel en ¿Qué le dijiste a Dios? Pues con Juan Gabriel nunca lo vi. ¿Cómo? No, pues porque en cine llegas y haces tus cosas y te vas. Pero pues me gustó tener un musical en cine cantando Juan Gabriel. Ok. Qué padre, ¿no? Sí. Y lavando, no. Ahora, nos ponemos siempre a fijarnos en lo que pasa en redes sociales. Y hace rato contestaste solo dos preguntas de tres que hizo el público, Héctor. Ah, ¿cierto? Claro. Una polémica. Marco Antonio Regina. Ah, sí, claro, por supuesto. La que te sordeaste. Claro. No, que se me olvidó. ¿Sí? Como fuimos a corte. Sí, bueno, no tengo nada que decir. ¿Cómo te llevas con él? Muy bien, pero muy, muy bien. Es divino. De hecho, trabajamos juntos allá en Miami en un nuevo día de Telemundo, de manera excelente. Yo empecé a trabajando con él en Atínale al Precio. Yo era el locutor que decía, ¡un auto! Sí, era yo. ¡Claro! Entonces, ¡qué maravilla! ¡Ándele! Pero una gran amistad, un gran compañero. Lo admiro muchísimo como conductor, la verdad. Y aparte, es de las personas que más admiro a nivel de convicciones. Él lo que cree, en serio, lo cumple. Es una persona entregada a su tema pro-animal, vegano, pro animal, sí. Vegano pro-protección de los animales al 100%. Te juro que me consta y yo le aplaudo sus convicciones. Muy bien. ¿Quedó? ¿Que querían amarrar navaja o qué? No, los del Twitter. Fue un tweet, de hecho. Estaba bien. Nada más de puro amor. Correcto. De puro amorcito es para recordarlo. Sí, Héctor, platícanos de tu salida de Televisa. ¿De Televisa? Tú tenías exclusividad. Uh-huh. Sí, claro, como la mayoría. Te daban una lanita mensual. Sí, durante 25 años. Ay, wow. Bueno. Oye, pues cualquiera diría todo dar, ¿no? Claro, claro. Pero tú decides salir. En parte. Mira, realmente cuando empieza el tema de que las exclusividades empezaron a quitarse y empezaban a cerrar programas, yo tenía un show de televisión que se llamaba... El Juego de las Estrellas, que es un programa de concursos. Y de repente, de un día para otro, ¡puc!, me lo cortaron. Entonces, yo la aseguro. De hecho, yo cuando a mí me entregan mi carta de finiquito de Televisa, yo al día siguiente viajo a Miami a entrevistarme con la gente de Telemundo, de Univisión, de varias cadenas, para ver cuál le interesaba. Y fue Telemundo la que dijo, va, véngase para acá. ¿Inmediatamente? Después de un año de negociaciones. O sea, ¿aguantaste un año? Un año, sí. ¿Qué estabas haciendo? Bueno, seguía trabajando en Televisa, ya no como exclusivo, pero hacía un programa que se llamaba La Parodia. Sí. Estaba también haciendo, ¿qué otra cosa hacía? Iba a arrancar una telenovela, y hacía un programa que se llamaba Renta Congelada. Claro. Entonces, digo, trabajo había, sí. Pero no tanto como yo hubiera querido. Esta es una pregunta que hacemos constantemente a quienes han formado parte de una época de oro de la televisión, que podríamos decir que te tocó. Claro, claro. Las cosas como son. Sí. ¿Qué percibes tú, o desde tu punto de vista, cuáles son las razones por las que empieza a ir a la baja el contenido de Televisa? Mira, yo creo que... El melodrama, obviamente. Bueno, yo creo que como contenido siguen haciendo muy buen contenido. Yo creo que realmente lo que pasó con la industria, no solamente de Televisa, de toda la industria de televisión, es que no se adaptó al cambio y a la llegada del streaming. El streaming vino a darles en la torre a todos, porque ya la gente no veía la televisión en la televisión, sino en una
computadora o en un teléfono. Yo cuando vi que mi hija, Juliana, a los 11, 12 años, le pusimos una pantalla enorme en su cuarto y nunca la encendió, yo dije, wow, creo que estoy en un medio que va en decadencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que lo importante ahora es eso, trabajar en un buen contenido, pero que sea multiplataforma. ¿Y cómo, qué pasa en Telemundo? Llegas a Telemundo un año después, empiezas a trabajar ahí, ¿todo era maravilloso? Todo era maravilloso. Telemundo me da una gran oportunidad de estar como conductor titular en Un Nuevo Día, un programa muy lindo con un grupo de personas maravillosas. Y la verdad, Quique, desde que llegué me dijeron, Sandarti, eres la mejor contratación que esta empresa ha hecho en años, qué bueno que llegaste. Pero aparte me decían, tú de aquí te vas a jubilar. Así que hazte de la idea. Obviamente, ¿qué hace uno, Adrián? Pues se la cree. Te emociona. Y dice, pues, mi amor, pues de aquí somos. Entonces, ¿no te pareció sospechoso? Disculpa que te interrumpa, pero tanto amor así como... O sea, obviamente tienes una autoestima, pero... Aparte, yo lo sentía genuino, te lo juro. Ah, ok. Es que mira, me lo decía... No, es que eso Regina me lo decía. Desde el CEO de la compañía hasta la gente que trabajaba conmigo y los de la cocina y todos mis compañeros decían, wow. Todos. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Qué pasó? Y la promesa y el sueño americano, chingado. ¿Cuánto tiempo estuviste en Telemundo? Mira, es muy fácil, Quique. Yo firmé por 3 años de contrato. En todos los contratos que firma Telemundo, hay una cláusula donde antes de comenzar el último año, te permite a ti o a la empresa no renovar el último año. Ahí está la cláusula, como protección. Pues que no me renuevan el último año. Me lo dicen un jueves y me dijeron, mañana es tu último día. O sea, ¿te cayó de sopetón? Claro, todavía no me recupero. ¿Cuánto tiempo estuviste? Microparálisis. Oye, bueno, ¿y qué excusa te dan? Mira, la razón que me dieron, y obviamente pues a mí lo que más me conviene es creerla, es que el programa, eso sí es cierto, un mes antes de mi despido, pasó Un Nuevo Día a manos del Departamento de Noticias. Haz de cuenta que tu show es en serio, lo agarra el Departamento de Noticias de Multimedios. Exactamente, y se convierte en un programa más serio, más informativo, sin tanto rollo. Entonces, yo dije, bueno, si van a cambiar a un programa mucho más serio, pues yo me adapto al cambio. No hay ningún problema, pero ellos decidieron que no, que parte del cambio era deshacerse, no de mí, de varios del elenco del programa, y efectivamente ya van 4 despidos. O sea, el mío fue el primero porque les convenía por un tema de contrato, pero ya sacaron a Rachel Díaz, la cubana, ya sacaron a Erika Schisser, una venezolana, y ya sacaron al chef James. O sea que realmente no tiene que ver conmigo, tiene que ver con un tema corporativo o posiblemente también un tema de dinero por el asunto del COVID. La verdad eso, mira, no lo sé y para qué me ando yo haciendo bolas en la cabeza. Simplemente ya no estoy. ¿Tienes las puertas abiertas de Multimedios Televisión? Gracias, amigo, pues... Habría que quitarle ustedes, nada más un par de ceros al propongan. Cheque, pero... pero jale ahí, jale ahí. Vale, está bien, está bien. Y uno está abierto a escuchar ofertas. Muy bien. Regina, después de 5 años sacas disco. No, he sacado muchos. ¿Cuánto fue el último que sacaste, Regina? No fue el último, el que no va a ser el más reciente. Un disco que se llama Pedazos del Corazón, cantando con la cubana Omara Portuondo, que ella es del Buenavista Social Club, la última mujer que queda. Bueno, y es un disco precioso con música de Agustín Lara y de Álvaro Carrillo. Y pues es una belleza de disco. ¿Hace cuánto lo sacaste? El año pasado. ¿El año pasado, sí, Regina? Sí. ¿Cuánto tiempo tardaste en producir este disco? Hijo, ha sido un disco tipo karma, así que dices, tengo que empieces a hacer un proyecto y bronca. Y no, ahora sí, bronca. Como 6, 7 años me tardé. Wow, primero fui yo con una expareja a Cuba y le dije, señora, quiero cantar con usted. Y me ve así, ¿y esta quién es? Mira, ahí está la preciosa. Wow. Y entonces fuimos al Hotel Nacional en Cuba y entonces le dije, oiga, señora, ¿y a usted le gusta Agustín Lara? Uy, me encanta.
¿cuál le gusta? Y entonces empieza a cantar solamente una vez. Me dijo, me gusta solamente una vez. Y yo, a ver, cánteme tantito, ándele. Solamente una. Y entonces le empiezo a hacer segunda. Y le encantó. Y pues ya, las voces empezaron En todos los engranes embonaron. Ajá, sí, todos los engranes se embonaron. Y de ahí ya me dijo, grabemos. Wow. Lo grabamos con mi ex, que era un pianista. Ándale. Y troné con el ex. Hijo. Y le dije, señora, ¿qué cree? Pues no puedo usar el disco. No, usted nunca me llore por ningún hombre. Hagamos otro. Wow. La señora Omara Portuondo. ¿Ya lo tenían hecho el disco? Ya. Y tú, bueno, y la señora que les dice a, pues a muchísima gente, no. Y a mí dos. Oye, pero dos discos. Pero gustó, algo le gustó. Pero es que nos llevamos realmente muy bien. Discúlpame que me entrometo un poquito, pero ¿qué te dice tu ex cuando truenan? Que no le dices, oye, pues el disco dame chance de sacarlo, ¿no? No puedo. No acabaron. No, bien. No. Así acabaron. No, es la única pareja con la que nunca. Saludos. A su mamá sí me cae bien, pero nada más. Me saludas a la sí, tuya. Sí, pero pues él ahí que esté bien. Que en serio, que Dios lo perdone. Pues, Regina, ¿y te pasa o seguido yo que lleguen o se acerquen productores musicales a proponerte algo que no te guste? O sea, que no quieras hacer. ¿Siempre te ha regido por lo que te sale? No, sí he hecho cosas que no me gustan. Pero no voy a decir qué. ¿Por qué no? ¡No! ¡No! Pero pues pagan bien. ¿Pero por qué aceptaste en su momento? O sea, pues por lana lo... Ok, o sea, sí. La más... Ah, sí, yo sí. Yo sí me vendo por lana, claro que sí. Pues de repente dices... ¿Pero pues a qué género, a qué género te tuviste que ir? ¿Cómo, cuándo? No, 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 pero pues sí son cositas así medio... No, no lo voy a decir. ¡Claro que no! A ver, si tampoco vas a hacer si llega un reggaetonero y vamos a jalar juntos, Regina te dice. Pues, ¿le entras? Jalemos. Pues uno nunca sabe, se pueden no, mezclar pues los igual géneros y salir a mí algo maravilloso. No hay problema, no hay problema, sí. Por cualquier género me divierte. Sí. O sea, es horrenda las letras de muchos reggaetones, algunos, no de muchos, de la mayoría. El culo. Y los escuincles oyen de esas cosas, de veras, pero bueno, pues ya. Pero vamos a cantar. Bueno, ¿sí? Tu hija tiene buena apreciación musical. ¿Le no, das cómo eso? No, cómo no, cómo no. Ahí puedes sí ver reflejado que tal vez las nuevas generaciones también tienen cierto sentido, ¿no? Ah, claro. Sí, no aparte, un conocido dice, hubo tanta represión sexual que ahorita ya está desatado todo. Y bueno, pues ok, está bien. Exacto. Pues eso sí. Producto del contexto. Sí. Necesitamos una pequeña pausa, pero al regresar vamos a tener un juego muy especial de ese en serio que se llama Llamada Perdida. Se los voy a plantear desde una vez para que sepan lo que regresamos. Vamos a tener aquí unos sobres y cada uno de esos sobres va a tener adentro una pregunta muy incómoda, indiscreta y un poco subida de tono. Ustedes tendrán que hacer una llamada aquí completamente en vivo a algún amigo, amiga o familiar. ¿Pero qué hora es? Pero que sea sí. famoso. Alguien conocido. Alguien conocido. Oye, y que esté despierto. Sí. Por eso. No importa. Un amigo eso no, que los esté viendo. Eso no importa. No importa si está despierto o no. ¿Por qué? Porque esta pregunta tú le vas a marcar a Galilea Montijo. Vas a marcarle y si ella te contesta, a quien tú quieras, conocido, le pones el altavoz y le vas a hacer la pregunta a esa persona. Pero si no te contesta, la tienes que responder tú. Y esa es la llamada perdida. Sí, pero esto va a ser más adelante. Como les comentaba, antes de ir a pausa, tenemos aquí unos sobrecitos. Ay, cuatro sobres y cada uno de ellos tiene una pregunta muy incómoda. Ustedes van a tener que hablarle a alguna persona, quien ustedes quieran. ¿Sí? ¿Se ha conocido? ¿Alguien del medio? ¿Videollamada? Ya tengo. Si quieres. Más de 1,000 seguidores. Ya es famoso. A esta hora. ¿Ya pensaron en alguien? Ya tengo a alguien. Me parece pero no muy tengo bien. La seguridad que me vaya a contestar. Exacto. No importa. Ya vieron la dinámica. Si les contesta la pregunta, la responden ellos y te salvas tú. Si no te contesta, la tienes que contestar tú. Me voy a acercar con ustedes. Y Regina, tú eres la primera en escoger tu sobre. El que tú quieras, no lo abras todavía, simplemente escoge uno. ¿Eres sobres. ¿Qué? Eres buena escogiendo. Te salvaste del tatuaje. Vale. Escogiendo. Héctor Sandarti. Ay, no sé qué escoger. Ah, no, no, no. No sé qué escoger.
Es algo muy no rico. Sé qué escoger. Sí, es algo muy natural. No sé qué escoger. Ahorita pero aprendes. Que ahorita en la pandemia es muy difícil. Y vamos a escoger uno más. Adrián Marcelo primero. Yo sí sé Adrián qué escoger. Adrián Marcelo. Yo sí sé qué escoger. Ahí está. Yo sí muy sé. Bien. Me está grabando. ¿Ya tienes la pregunta? ¿Ya la saco? ¿Quién? ¿Quién primero? Va, ¿les parece si empiezo yo para quitar los nervios? Por favor. ¿Quieres vamos, empezar tú, Adrián? Me hablo la mía, entonces. Vamos aquí a empezar está. Con Adrián Marcelo primero. Para ¿Lee la pregunta? Muestra, no tengo tanto amigos famosos, ingeniero, pero dice, ¿cuál es el peor rechazo que has tenido en el amor? Ah, está tranqui. ¿Y su pregunta es tranqui. ¿Cómoda? ¿Tienes saldo, ingeniero? ¿Te presto mi celular? Sí, no, se van a quedar. De hecho, acabo de pagar. No se vale. Eso. Ya lo hizo un conductor, nos marcó uno de nosotros, le marcó a Adrián Marcelo. Ah. Muy listo él. Vamos a ver si me contesta. ¿A quién le estamos marcando? ¿Te tengo que decir o si me contesta? Bueno, Mario Besares, le voy a marcar a Mayito. Adelante, pongo el altavoz. Si me está viendo, sé que Mayito, junto con Brenda, quien les manda un abrazo, ven el programa a veces. Muy bien. Entonces puede ser que hoy seguramente lo están viendo. Y ojalá tenga el mismo celular, Mayito. Vamos a ver. Márcale. Voy a marcar. Ah, tiene... Estimado usuario, recordando... Ah, le tengo que quitar... Ah, la marcación. No, le tengo que quitar. Ay, bueno, nos ha pasado a todos, ¿no? Todo el tiempo estás marcando. Ahí está, ya. Y hay que quitar, y acuérdense, los dos números. 10 números, 10 números. 52. Adelante. Ahí está. Mayito se duerme a las 8, ¿eh? Sí, si no pesado, no. Ahí está. Mi querido Adrián Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, don Mario, ¿cómo está? Estamos completamente en vivo, ¿es en serio? ¿Lo pesco ocupado? No, para nada, amigo mío, usted dígame. Bueno, gracias por contestar, primero que todo. Estamos en vivo, le repito, y le voy a hacer una pregunta que a ver si me puede contestar. ¿Usted no tiene pelos en la lengua o sí? Sí, fíjese que ahorita me acabo de razonar, pero sí, no hay problema. Dice, ¿cuál es el peor rechazo que has tenido en el amor, Mario Besares? ¿Cuál es mi peor rechazo que he tenido en el amor? Sí, así, siendo sincero, Mario. Sincero, una persona me batió ya en el momento que íbamos a tener relaciones y estábamos ya exactamente en el punto máximo y de repente me dijo, no, ya no. Ah, y lo dejaron como pingüino. No, me dejaron verdaderamente, pero ¿qué hago con todo esto? Dije, Dios mío santo, ahora ¿qué hacemos? ¿Eh? Y se levantó y se fue. ¿Y bueno, acabó la chamba? No, nada, me quedé. No, o sea, usted se ajustició. No, si usted se acabó la chamba solo. No, yo no, nada más me quedé como perro en aparador. Así, nada más. Pues le agradecemos mucho. Bueno, yo sobre todo me acaba de rescatar. Yo no tuve que contestar. Salúdeme a Brenda, a sus hijos, y le mandamos un fuerte abrazo. Besito, a Mario. Saludos, Mario. Héctor Sandarti y Regina Orozco, acá andamos. ¿Qué? Dice que se acaba de meter una bronca con su mujer. Bueno, ojalá salga de ella. No, espérame. ¿De la bronca? No, espérame tantito, porque ahora lo resuelto que mi mujer no sabía. ¿Cómo? Ah, ya, de la historia. No sabía la historia. No, bueno, eso ya le corresponde a usted arreglarlo, don Mario. Ahí se lo dejamos en casa. ¿Qué mujer? Espérame, no me... No, nosotros tenemos un programa que seguir. Un abrazo, don Mario. Ahí nos vemos. Ah, ya le colgué, disculpen, pero ya contestó. Así es la dinámica. Así de sencillo es. Tengo más miedo ahora. Regina, Héctor, ¿quién va? Yo. Adelante. Yo. Vamos a leer la pregunta de Regina. Tan, 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 tan. La mía estaba tranquila. Estaba tranquila. Híjole, ¿has fantaseado con tener relaciones íntimas con alguien de tu mismo sexo? Ya hablaron de eso. Tú la escogiste. ¿Has fantaseado? Pa. Híjole. Pa. Bien, pero es... ¿A quién le vamos a marcar, Regina? A Michelle Rodríguez. Ándale, muy bien. Vamos a estar con ella. Pues ni modo, No, y eso que no es de tu mismo sexo. No, estuve en Me Caigo de Risa. Pues divina. Es actriz, ¿no? ¿Es una actriz ella? Sí. Claro. ¿Es de Rápido y Furioso chica de Rápido y Furioso? No. Ok, es... A ver, googleala. ¿Sí? De 40 y 20. De 40 y 20, cierto. Y de Me Caigo de Risa. Me Caigo de Risa.
Ya no te contestó. Michelle. Cuélgale, cuélgale. No contestas. ¿Te contestó? Ya. Tiene ya, que no, mandar a buzón. Tiene que mandar a buzón. Llamada perdida. Pero pues sí, ya. Pero no, ya. La cosa es que yo no. No. Pues tú sí has fantaseado. ¿Podemos leer la pregunta de nuevo? Pero pues es que ya saben. Ya lo dije. Ya le preguntamos, ingeniero. Ya lo dije. Entonces ya no tiene chiste. ¿Sí, no? Que sí he fantaseado. Hubiera estado bien que nos contestara Michelle. No fantaseaste. ¿Algún otro amigo ahí? No, no. Realidad. Ejecutó. Claro. Ay, aquí está. Le contestó. Michelle Rodríguez. ¿Cómo estás? Hermosa, estoy aquí en Canal 6 en el programa de... Es en serio. Y te tengo que hacer una... Es en serio, mana, sí. ¿Cómo estás, preciosa, bonita? Muy bien. ¿Cómo están todos ahí? ¿Por qué se quedan desvelándose? Pues este programa es así como de... ¿Te acuerdas el de Verónica Castro? Ándale. Así. Se llama Late Night Show. A ver, ¿quién es el que... Lo acabas de ver la semana pasada. Hola, Michelle, ¿no me recuerdas? Ay, joder. ¿No recuerdas esta voz que estuvo junto a ti tanto tiempo? ¿Vas o no vas? Con... Boletazo. Héctor Sandar. Déjame escuchar otra vez. Michelle, qué fácil me olvidaste. Sí, aquí está. Está conmigo acá y nos están haciendo cosas horribles. Ya pregúntale, Regina, okay, por favor. Va. Bien pegadito. Oye, al micro. Ahí te va. Te tengo que hacer esta pregunta capciosa. Ok. ¿Has fantaseado con tener relaciones íntimas con alguien de tu mismo sexo? ¡Claro que sí! Pues claro que sí. Y después de... No, pues sí. Y después de la culpa es de la Malinche ahí. Ah, pasa. Nombre y apellido. Ándale, la segunda pregunta. Espérate, Héctor, oye, tranquilo. Pero era en la primaria, les decía, no es cierto. La Miss... La directora. Prepa. Y nunca lo haría otra vez. ¡Ándale! Y lo haría otra vez. Muy bien, ingeniero. Oye, Michelle, te queremos mucho, mucho, mucho. Oye, qué angustia. Yo pensé que me iban a preguntar como las capitales o algo así. No. Eso la tenía nerviosa. Si la invitamos de una Regina, vez. Oye, que si puedes venir un día. Tiene muchísima chamba, pero no importa. Que si puedes venir un día. ¿La volamos? Que te vuelan acá a Monterrey. Oye, fíjate que voy a estar en noviembre por allá, así que estaría bueno. Ya está, cerrado. Ya, cerrado. Boqueado ya. Lo más divertido, eres la más divertida y te amo siempre mucho. Oye, yo te amo, les mando muchos besos. Trátenme bien a sus muchachos que los amo mucho. Claro. Bye, adiós, hermosa. Les mando besos. Bechito, bye. Bien. Dos llamadas, Exitosas, efectivas. Muy bien. Veremos si la tuya, Héctor. Héctor Sandarti. Ya tienes aquí, te noto medio nervioso, ¿te da pena? ¿Y la pregunta? Sí, porque no aparece ni siquiera que estuviera conectada, pero es la única persona que le tengo la confianza de marcarle a esta hora y que pueda hacer una pregunta capciosa. Hago la primera la pregunta. ¿Sabes? Ay, Dios mío, con la pregunta. Ojalá que mi mujer ya se haya dormido. Y mi hija también. Lo dudo mucho. Dice... ¿Cuál es el lugar más extraño en que has tenido relaciones sexuales? Yo soy virgen todavía. ¿A quién le vamos a marcar? Le voy a marcar a mi amiga y mi hermana Dalila Polanco. ¡Ah, ándale! Que estuvo con nosotros. ¿Estuvo con nosotros aquí? ¿En serio? Ah, pues ya sabes. En México, cuando lo hacíamos. ¿Sabes qué? Lo que me da pena, que la voy a asustar. No. ¿Por qué? ¿No le escribiste antes? Pues vamos historia, a ver. Hay una historia que ella tiene mía que le da miedo. Ok, sí. Que le marcaste. Eso es material de otro programa. ¿No la quiere resumir? A mí hace muchos años me secuestraron. Ok. A la que le marcaron fue a ella. Ándale. Entonces tiene como el trauma. Si le marco yo a esta hora, va a decir este cabrón pero que dile, está metido. Empieza con un... Sí, estoy bien. Ahí va. Pobre Dalila. Mana, Sandra. ¿Se escucha? Reina, adorada de la vida y del amor. No voy a pagar ningún rescate. Oye, pero aparte la musiquita.
¿Sabes por qué me soltaron los secuestradores? Porque ella colgó. Pensó que era una broma, como de un programa de televisión. Les dice, chinga tu madre, y le cuelga al secuestrador. El secuestrador dijo, este cuate no hay quien pague por él, y me soltaron. ¿En serio? Le debo mi vida a Dalila Polanco. Pues, hoy no. Hoy no. Hoy no. Ya opta por... Ya. Es que estoy pensando en la respuesta, güey. Ya, solito se apagó. Llamada perdida y lamentablemente... Pero ahorita dile, oye, estaba en un programa. Pero mira, muchas señoras en casa van a estar encantadas de que contestes. Sí. El lugar más extraño. La verdad, debo reconocer que no me gusta hacerlo en lugares extraños. Por lo regular, soy fan de la comodidad y de la discreción. ¿Okay? Intimidad. Exactamente. Sin embargo... Estoy pensando. Pero más sin en cambio. ¿Alguna vez un spring break, unas vacaciones, algo locochón? No, pero. Un taxito, un elevador ahí. En el periférico. No, es que te digo, si no es cómodo, o sea, yo nunca lo haría en el baño de un avión, por ejemplo. Porque se me hace incomodísimo. Está muy apretado. ¿No? Pero bueno. Yo sí lo hice en un baño de un avión. Sí. Solo, ¿verdad? Pero... Ok, ya tengo una historia. Lo hice, ya tengo alguien, un lugar. Sí, tengo un lugar. Lo hice en el baño del hijo. Espérame. Lo hice en el baño del hijo de mi novia. ¿Del hijo? Ya. Yo estaba saliendo con una mujer. Tenía archivo adjunto. Que tenía un hijillo y lo hicimos en su baño de su cuarto. Del niño. Del niño. Obviamente madre, el niño estaba dormido y no se enteró. ¡Pam, pam! Ahí está la historia. Está bien. Bien contestado, ¿eh? Se agradece. Dalila, me debes una. Terapia del niño. Aprovechando mucho. Que... El niño nunca se enteró. Aprovechando que sacaste a la luz el tema este del secuestro, ¿cómo fue? Pues tienen otra hora para hablar de... No, pues digo, no, obviamente no lo voy a contar tan largo, pero bueno, sí, fue un secuestro, no express. Estuve 34 horas yo detenido. Sí, mira, me agarraron yo creo que por error. No iban por mí porque yo era un perfecto desconocido. Acababa de llegar prácticamente a México. Ya salía en la televisión, en Vida TV, pero en Canal 4. Entonces me veía muy poca gente, pero empezaban ya a verme. El tema es que pues vieron un chavo con un buen auto y este rollo. Yo me puse muy vulnerable porque me bajé a una papelería a engargolar un libreto y ya me agarraron, me subieron al coche. Luego me cambiaron a otro, acabé en la cajuela de otro vehículo y me llevaron así por mucho rato manejando hasta que ya me metieron a lo que le llaman una casa de seguridad, ¿no? Que es donde te tienen guardado, ¿sí? Que es lo todo menos seguro, ¿verdad? Entonces ya estuve ahí, te digo, un rato. De hecho, recuerdo que tenía dos personas, yo estuve todo el tiempo vendado. Estuve a dos personas que eran los que me cuidaban, por así decirlo. A uno yo decidí llamarle Charlie y al otro le decía yo el compadre. Porque en 34 horas, pues, platicas de todo. Y te lo juro, ¿eh? Platicamos de la vida, del amor, de Dios, de la familia, de mil cosas. Bueno, me imagino que eso ya cuando estableces un lazo de comunicación, pero ¿hay algún momento en el que piensas que ya no la vas a librar? Mira, yo la verdad, yo me considero una persona de mucha fe. Y yo en ese momento me entregué a Dios al 100% y dije, yo la voy a librar. Claro. Hubo un momento en que sí me asusté. Cuando estaban cambiándome de coche y que me metieron a la cajuela de uno, hubo un momento en que yo sentí que me iban a soltar como en un barranco. No, porque de repente escucho como que ellos se van, los portazos, y de repente arranca el coche y dije, estos cuates se confundieron, creen que soy otra persona y me van a matar en un barranco. Entonces yo me acuerdo que yo me agarré y de donde pude, ahí sí sentí como que la muerte muy cerca, pero luego ya escuché las voces de ellos, ya me tranquilicé, nunca me golpearon, me insultaron obviamente muchas veces, pero también yo como que no di pie a que las cosas se pusieran mal. Después de varias horas, trataron de negociar, Dalila les cuelga el teléfono y no volvieron. ¿Y qué te dicen? Me dice, no, danos el teléfono de alguien, de tu mamá, me dicen, tu papá. Danos el teléfono. Y dijo, oigan, yo tengo familia aquí, soy extranjero, soy un actor que estoy comenzando, no tengo de dónde sacar dinero para pagar mi propio rescate, ¿no? Entonces, pero una amiga, no sé qué, les digo, no, pues, y ellos se dan cuenta de un teléfono y dicen, ¿quién es? Dalila Polanco, pues es mi mejor amiga. Vive en Polanco. No. El tema es que te digo, gracias a Dios, Dalila no contesta la llamada, ellos ya no quieren volver a insistir en la llamada, y me soltaron. Ah, dijeron, ¿dónde te sueltan?
Me sueltan... ¿Una carretera? No, no, me soltaron en una colonia así, perdida ahí por el nororiente de la ciudad. ¿Te sueltan encapuchado y amarrado? Me sueltan así como con los ojos vendados. ¿Cómo? No, nunca, o sea, no me amarraron. Cuando me soltaron, nunca me amarraron. Solamente me tenían así. Yo creo que se dieron cuenta de que no daba mucho problema. Me meten en un coche, me ponen los ojos así, me sueltan y me dicen que cuente hasta 100. Obviamente conté hasta 10, el coche se marchó. Y ahí está la parte simpática de la historia, porque entonces yo ya empiezo a buscar a la 1, 2 de la mañana quién me podía dar una tarjeta para marcarle a mis amigos por teléfono. Y en eso veo una familia que viene llegando de una boda. Pepe, y me les acerco y les digo, oigan, ¿me pueden prestar una tarjeta de teléfono para marcar a mi casa? Porque me secuestraron y me acaban de soltar. Y lo estoy con cara de como de un poco de desconfianza, pero no tenía nada yo que... Ellos venían de bailar la sopa, claro, de caracol, ¿no? Y tú... La cosa es que esa familia me ayudó y luego ya me reconocieron. Ustedes saben la tele, ¿verdad? Ah. Entonces yo sacándome fotos con toda la familia. ¡No es cierto! ¡No es cierto! 34 horas secuestrado. Surrealista eso, ¿eh? Es más, si me están escuchando, familia, que no me acuerdo qué familia era, mándenme las fotos. No, puede ser muy simpático como para ilustrar la historia. Ay, para cuando la cuentes, por supuesto. México mágico, eso, ingeniero. Es increíble. Sí. Solo en México. Cuando yo le platico mi historia a un agente antisecuestros que asesoró a Dalila en esta situación, por si se hacía una segunda llamada, me dijo el agente, Héctor, si hubiera un manual del secuestrado, tú lo cumpliste a cabalidad. Hiciste exactamente lo que tenías que hacer. ¿Cooperar? Cooperar. Cooperar. No, es que no hay de otra. Mira, número uno, o sea, como todos somos secuestrables, afortunadamente, ahí les va unos tips. Uno, nunca los veas. Aunque te quieran, aunque tengas opción de tener contacto visual con ellos, nunca los veas. Porque muchas veces no te sueltan, porque tienen temor a que los denuncies. Cierto. Entonces, mira, nunca los veas. Es un punto. Obviamente nunca te quieras ver envalentador, porque obviamente es correr un riesgo de más, ¿no? Y y bueno, y pídele a Dios, obviamente, que te vaya bien, que no llegue a ninguna negociación y que te suelten. ¿Alguna vez te ha tocado una situación así, Regina? ¿Algo difícil? ¿Un asalto? ¿Qué pasó? ¿Tienes tiempo? ¿De qué se acordó? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? Llegaron a mi casa. Yo tenía como 22 años. Tenía una perrita. Y mi casa era una casa llena de cosas de utilería. Dejé abierta para que mi perrita saliera. Y entran dos tipos con pistola, estaba mi hermana y mis sobrinitas. Y, a ver, denos los dólares. Y yo tenía dólares de juguete pegados en un corcho. ¿Cómo? ¡Denos las joyas! Joyería de fantasía. Sí, claro, sí. Del teatro. O sea, todo era teatral. Eso sí, había pinturas super nice porque pues eran de una expareja que tenían. Ajá, así No es el pianista. No, es el pintor. Tenían pinturas carísimas, ni idea, ni por acá. Por suerte, no sabían nada de... No, por eso roban, Regina. No. Pues no, es que el arte es lo que ayuda a disminuir la violencia, de hecho. Eso sí, eso que ni qué. Pero se llevaron una cadenita de mi hermana, el coche de allá afuera, del vecino, y era de mi hermana. O sea, fue... Pero... Y mi perrito así... Le saltaba así. Les hacía fiesta, ella les daba la bienvenida. No, nunca. Se llevaron los dólares de juguete. Mira. De verdad. No, pues no. Han de estar muy molestos, Regina. ¿Qué? Igual que los míos. Los míos creo que fue el peor negocio de su vida. El peor, pues sí, gastaron gasolina. Ahora, tú, por ejemplo, después de la anécdota que nos cuentas, Héctor, y siendo... Pues alguien de fuera, de otro país. Uh-huh. ¿Qué similitudes encuentras en las problemáticas de México y Guatemala? Muy parecidas. Somos países que desafortunadamente hemos sufrido de cerca el tema de la violencia, el tema obviamente de los secuestros, los asaltos. Y bueno, desafortunadamente eso es algo que es un factor común en todos los países latinoamericanos, desafortunadamente. Así que bueno, todos, como te digo, estamos expuestos. Yo creo que es un tema de realmente cuidarte, no andar
pavoneando lo que tienes o lo que no tienes, saber dónde y a qué hora estar, en dónde, y ponerte en manos de Dios todos los días, porque es lo que nos queda. No hay más, no hay más. Pues bendito Dios, los dos están bien y no pasó nada, ningún suceso traumático tampoco. Una pregunta para ustedes, ¿a quién quieren que meta, a qué presidente, expresidente quieren que metan primero? ¿A la cárcel primero? Ah, es que hoy el tribunal aprobó. Bueno, no somos noticias, pero ya la consulta está aprobada. Sí. Que bueno, la pregunta bueno. También dura, está muy larga la pregunta, no la entiendo mucho, pero... ¿A qué expresidente me apego al 20, Regina. Me apego al 20. Que metan a todos los que hayan robado. Sí. Y que no tengan cómo comprobarlo. Sí, al que le demuestren. Pues tal sí. Cual, a los culpables. Ya, eso vamos, ¿verdad? Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de Es en Serio. Al regresar voy a tatuar. ¿En serio? Sí, ¿Ah? Voy a tatuar. Yo les saqué la pregunta y al tatuar. Ahí está César, regresando. Es un mezcalito. Al regresar, Enrique Mayagoitia se tatúa en vivo. Además, Regina Orozco nos contará toda su travesía por Nueva York y Héctor Zandarty nos platicará sobre... ¿Están más? Ahí, ingeniero... ¿Sabes qué? Yo creo que señora, agradézcale a Dios que no me tocó a mí. No. No se cohiba, ingeniero. ¿Qué se va a tatuar? Es la duda. Kikín Junior. Kikín con dos Ks. Con dos Ks. Excelente. Mi niño, mi hijo. Ah, Kikín. Okay, nació hace exactamente 4 semanas. Hoy cumple 4 semanas. Kikín JR. Punto. Así Kikín, bonito. Ah, 4 semanas. Sin el punto. Sin el punto. Tú no has dormido nada. No duermo. No. Ya nos acostumbramos. Ya no se duerme. Oye, pero está feliz. Nosotros tampoco, ¿eh? No. Estoy feliz. Estoy muy contento. Temprano ya. Oye, pero a ver, nos quedamos con información pendiente y Adrián Marcelo, si quieres retomar. Sí, en lo que te tatúan, ingeniero. Déjame concentrarme. Abóquese a sentir la aguja. Y te iba a preguntar, Kike, de la travesía que pasaste por Nueva York, Regina. ¿Y de qué? Cuando te vas a estudiar a Juilliard. Sí. ¿Platícanos de esa etapa? Oye, este es el Harvard de la música. Sí. No cualquiera sale de ahí. Canté ópera, canté bien. Y gané concursos y gané en el Metropolitan Opera House. Fui finalista. Muy nice. ¿Cómo es la élite? ¿Cómo es? Muy nice, muy acá, muy cultis. Bueno, Regina, muy nice todo, ¿Cómo te toca a ti subsistir? Vendía ropa y vendía joyería acá. Eso. Para poder regresar. La comprabas allá y la vendías. Ajá. ¿Vendías fayuca? Fayuquera. ¿Pero hacías viajes? Sí. O sea, ibas... ¿Pues te costaba? Te costaba 3,000 pesos venir para acá. ¿Y en esa era es cuando nace tu hija, cuando estás estudiando en Nueva York? Me voy y regreso, veo al papá de mi hija y de repente, ¡ah, chirrión, me embaracé! Sí. Y hablé a la escuela, oigan, ¿me esperan? Porque voy a tener un bebé. Sí, te esperamos. Y ya. Pero me becaron y todo. Tan valorada también. Qué bonito. ¿Qué? Ya veían un potencial en ti tremendo. Pues la verdad, sí. Y luego ya dije, ay, como que ya esta vida de la ópera, como que no, prefiero hacer cabaret. Es muy demandante, o sea, te fuiste a los extremos. Me fui a los extremos. Ya hacía cabaret, pero... No cabaret de tabler, no. El género teatral, digamos. De género, sí, cabaret y... Claro. Público en vivo. Burlesque. Público en vivo, nocturno, sí. Con la copa en la mano. Con la copita. Claro. Pero entonces hacía cabaret operístico, ¿por qué no? También. Pues sí. Pero, ¿por qué decides dejar la ópera como tal? ¿Qué es lo que físicamente es muy demandante? Lo que pasa, me invitaron a vivir a Alemania. A un estudio de ópera. Y yo ya me había divorciado y tenía a mi hija de 4 años y dije, a ver, ¿realmente te quieres ir a vivir a Europa? Está poca madre, padrísimo. Pero de repente me vi como que la familia éramos mi hija y yo. Y dije, no quiero que mi hija la cuide una nana. Yo quiero los abuelos, yo quiero la vida, sí, la vida... familiar. Claro, ¿Eres feliz viviendo en México? Soy muy feliz. Pero luego me fui con mi hija y luego ya sí, pero nunca me he separado de ella. O sea, no puedo yo... La vida del cantante de ópera es viajar. Pues, sí, debe ser muy... Y pues yo por eso el cabaret. Qué bueno. Más estacionario. No te arrepientes. No. Héctor. Dímelo. Tu regreso a Televisa... Fíjate, ¿cómo te caes? Sí. ¿Esperabas alguna vez regresar a Televisa cuando te fuiste? Sí, tan lo esperaba que cuando yo me voy de Televisa, yo me encargué personalmente de despedirme de todos,
de dejar las puertas abiertas, no solamente por el agradecimiento que al día de hoy le tengo a esta empresa, que durante 25 años me dio la oportunidad y me dio carrera, sino porque yo sabía que la vida da muchas vueltas y posiblemente algún día iba a tener que regresar. Y bueno, qué bueno que fue así. La verdad es que fue una cosa, pues, que ya me quieren mucho, porque el día que yo anuncio mi salida de Telemundo, ese día hablo yo con mi agente y le digo, oye, David, búscame chamba, güey, porque esto ya se acabó. Y él me dijo, güey, acabo de colgar con un ejecutivo de Televisa y andan buscando un conductor para un show para los domingos. Wow. Entonces me dijo, déjame, le vuelvo a marcar. ¿Como anillo al dedo? Te lo juro, en ese momento le marca David a este cuate y le dice, oye, ¿te interesa Sandarti? Porque lo acaba de soltar Telemundo y puede ser contratado ya. Telemundo, afortunadamente, me regaló algo que fue quitarme una cláusula del no compete. Exacto. Que es una cláusula que no te permite trabajar en una compañía de la competencia durante un cierto tiempo, ¿no? Yo no la tenía, yo podía trabajar en la competencia al día siguiente. Maravilloso. Entonces, le dice, Héctor, ¿tiene el no compete? Y tú digo, ¿sabes qué, güey? Sí nos interesa, hablan con el ejecutivo, hablan con el productor, todo se conjuga a mi favor y dicen, va, Sandarti es el conductor. Ahora, Héctor, minuto para ganar, bendecido, VIP. Bendecido. Fíjate que no. Era otro show que hubo que cancelarlo y posponerlo por el tema del COVID. Pero, obviamente, Televisa tenía que meter un programa alternando en el domingo en la noche para poder cubrir ese espacio. Y es cuando deciden meter Minuto para Ganar VIP con la producción de mi querido amigo Memo del Bosque. Qué cosas, cómo es la vida. Sí. Pero yo te hago una pregunta. Si esa oferta, después de que sales de Telemundo, hubiera venido de TV Azteca, ¿la tomabas? Bueno, que por supuesto que lo hubiera estudiado. O sea, yo no me cierro a ninguna opción. ¿A quién? Sí, de hecho, cuando yo, antes de irme a Telemundo, tuve oferta de trabajo por parte de Azteca. Y la estudiamos y la analizamos y la negociamos también con ellos. Pero en ese momento, entre una y la otra, la que más me convenía era Telemundo y por eso me fui. Ya. Y en tu regreso a Televisa, ¿notas un cambio de cuando te fuiste y ahora que regresas en los pasillos, la cantidad de talento, los estudios? Pues mira, obviamente me toca regresar a Televisa en época de COVID. Entonces, obviamente, pues sí, hay un cambio, hay poca gente. Televisa está, como cualquier compañía de televisión como esta, trabajando con las personas esenciales, lo cual, obviamente, pues hace que se vean los estudios como que fuera pueblo fantasma, ¿no? Así pero, es. Pero, en esencia, sigue siendo la misma compañía. Yo me sentí realmente como que nunca me había ido y así me hicieron sentir ellos, como que nunca había dejado de ser parte de la familia. No, y sobre todo el trato. Como dices, tienes las formas cuando te fuiste y lo hiciste bien, te fuiste por la puerta de enfrente y regresaste por la misma. Tenemos que ir a una pausa, ya están oye, terminando. Oye, pero no le duele. ¿Qué? No le duele. No veo que hagas un gesto. Oye, no, bueno, ya va. Ya te está pues pasando no la aguja. Ya. Es que ya. Aunque sea un ouch. No duele. Una te veo tan es más acatón de lo que pensaba, o sea, no duele. Ok, bueno, ya lo veremos terminado. Por lo pronto tenemos que ir a una pausa, tenemos todavía más de nuestros invitadazos, tenemos más. Seguimos en Es en Serio. Al regresar a Es en Serio, Héctor Sandarti nos contará de un comentada, se puede poner una cremita y hay ciertas cositas para que les duelen. Se les pone anestesia. Se les pone anestesia y queda todo, todo pues sin dolor. Ingeniero. Oye, César ha de estar agradeciéndole tápese ya, a la Virgen de Guadalupe que no ganó Regina. Porque si no... Ingeniero, tápese andale, ya, no, no me van a poner un parche, me van a poner un parche para poderse reparar. Regina estaba veando aquí... No, esto. Regina, por favor. Ingeniero, ay, Dios de mi vida. No sé si es Regina o eres tú. Mira, en lo que te cambias... En lo que te cambias... No, yo no, ingeniero. En lo que te cambias que nos platique de ese incendio en Cancún. Un departamento. Adrián Marcelo primero. Asustó mucho a tus fans. ¿Qué pasó? Fíjate que buenas son las cosas que uno no planea, ¿no? Yo planeé vacaciones en Cancún. En la Riviera Maya, que por cierto, hay que activar ya la economía de tantos lugares que necesita que nosotros vayamos poco a poco, con toda la seguridad del caso, a activar la economía de esta gente que solamente vive del turismo. Pues bueno, ahí están las escenas. Mira, el departamento no es mío, es de un primo nuestro, de primo de Paulina, que nos lo prestó durante unos días y pues se lo incendiamos. No, no fuimos nosotros. ¿Cómo? Fue un incendio ocasionado por un cortocircuito en la caja de los fusibles y los brakes, ese tipo de cosas. Ese fue el video que hice yo, porque ¿sabes qué? A los pocos minutos de que habíamos ya entrado a la casa con los bomberos, todo este tema, me mandan un mensaje y me dicen, oye, Héctor, ¿nos puedes dar una exclusiva de un medio de comunicación, que no voy a decir cuál es,
una exclusiva con respecto al incendio de tu departamento en Cancún. Yo dije, ¿cómo va a ser eso? Yo me imagino que alguno de los vecinos me reconoció cuando estábamos abajo dando, pues obviamente, toda la información. Y bueno, los bomberos se tomaron fotos conmigo. Te digo yo, en mis peores momentos siempre le regalo foto a los fans. En los peores. Te lo juro, ¿eh? Los bomberos que venían bajando, todos empapados, de haber sofocado el incendio de mi departamento o el de mi primo, se sacaron foto conmigo. Entonces, es normal que se vaya la información a los medios y por eso yo lo hice y lo aclaré en mis redes sociales. Pero bueno, afortunadamente, solamente fueron pérdidas materiales, hasta eso no muchas, y nosotros no estábamos en el departamento, así que no nos pasó nada. Dime que estaba asegurado ese departamento. Estaba asegurado. Ay, maravilla. Sí, y te digo, y el fuego se contuvo solamente en la zona de la lavandería y de los fusibles y de donde estaba la lavadora y la secadora, por la intervención adecuada tanto de la administración del edificio como de los bomberos de Cancún, que hicieron un excelente trabajo. Perfecto. Oye, un álbum de fotos de tragedias con Santarty. Oye, sí, hoy ha estado trágico. Aquí también, en la carretera México-Querétaro, te tocó... No en la carretera, en el centro de Querétaro. Iba a ser mi cumpleaños, estaba con Sol, tenía 14 años, creo, hace 16 años pasó esto, y de repente íbamos cantando La Maldita Primavera. Sí, paren, hombre. Un micro nos chocó y zas, hago así para agarrar a Sol y con el espejito así. Retrovisor. Y aquí tengo la cicatriz. Y se me abrió el ojo así. No podía cerrarlo y yo veía rojo así. Se rompió el párpado. El párpado. Pero sí. Eso de que te acuerdas de la canción con la que chocas es real, ¿eh? Yo hice pérdida total un carro y me acuerdo perfecto la canción. ¿Cuál era? ¿En serio? ¿Cuál era? Mariposas de Belanova. Mariposa, ciento de bolas, cuco. Y te acuerdas para toda la vida. Para toda película, la vida. Ya sabes el soundtrack. Sí, mariposa, ya, por ahí le doy. Ya. ¿Traías el cinturón? No, claro que no. Fatal. Fue el detalle. Claro. Fue el detalle, fue sí. Fue el detalle. Sí. Pongas el cinturón. Y sí. no era la... no era como lo... Porque luego hubo una mega promoción o media... Eso, ¿cómo se llama eso? Uh-huh. Sí, pero... Bendito Dios, no perdiste el ojo, porque estuvo muy... No lo perdí. Luego hice un tiempo con parche, entonces salía de pirata. De pirata. Sí, tengo un programa con Eugenia León y con Susana Zabaleta y yo de pirata. Pues a sacarle provecho. Y Susana, ¡ay, yo también quiero! Pues no es chiste, cabrón. Entonces, órale, ponte. Entonces ya le presté los parches. ¡Ay, vente, órale! Mi querido Héctor, nos quedan 4 minutitos, no, 5 minutitos. ¿Qué proyectos? Pues hicimos nosotros ahora, güey, ¿por qué no? No, pues sí, tú con nosotros quedamos con ustedes, con las anécdotas que tienes, nos quedamos toda la noche. Pero platícanos, Héctor, ¿qué proyectos vienen para ti? ¿En qué estás trabajando y qué es lo que quieres? Pues mira, precisamente hoy, 1 de octubre, yo hice un video en mis redes sociales, donde anunciaba que recibí octubre con mucho entusiasmo, con mucha emoción, porque voy a armar una plataforma digital donde quiero empezar a acercarme más a la gente, a mis seguidores y a quien esté interesado en escuchar mi punto de vista con respecto a tantos temas de la vida y hablar de cosas como lo que te acabo de contar ahorita del secuestro, desde un punto de vista un poco más positivo, en el sentido de que todo siempre tiene algo que dejarlo, que sea bueno, que sea enseñanza. De entrada, esta pandemia que a todo el mundo nos ha pegado de manera tan impresionante y que yo creo que el día de mañana toda la conversación va a girar con respecto a la pregunta, ¿tú qué perdiste en el 2020? Yo espero que realmente lo que nosotros podamos hacer es generar que la gente algún día mejor diga, ¿tú qué aprendiste en el 2020? Genial. Y es lo que pienso hacer eso. Conferencias, ¿qué has aprendido? Podcast. Exactamente, ¿en qué creciste? ¿Tú qué has aprendido? Yo, por ejemplo, de entrada me di cuenta de que yo no puedo dar nada por hecho ni acomodarme porque la vida te tiene de un lado para otro y te mueve. ¿Se te vino abajo algún proyecto? Claro, pues Telemundo fue un proyecto donde cual yo ya me habían dicho que me iba a quedar el resto de mi vida y de un día para otro, bye bye. Obviamente, no solamente era salir de un programa, era salir del país. Bueno, claro. Pero eso era una decisión que se hubiera tomado independientemente de la pandemia. Bueno,
¿Qué aprendes de la pandemia? Coincidió y yo creo que de alguna manera algo está tiene que ver. Está relacionado, seguro. Por supuesto, de alguna manera. Pero bueno, de la pandemia, obviamente, nuestro medio, y ustedes lo saben, es uno de los más golpeados con este tema del coronavirus, porque obviamente el espectáculo es lo primero que cerraron. Cerraron teatros, cerraron producciones, cerraron películas. Entonces, la verdad, nos tuvimos que volver creativos en el sentido de decir, ¿de dónde genero ahora un ingreso adicional para mantener a mi familia? La idea esta de crear mi plataforma digital, creo que no lo hubiera hecho yo en Estados Unidos nunca, y posiblemente no lo hubiera hecho si no hubiera tenido la presión de que no hay trabajo. Claro. Excelente, bien lo dicen, que las crisis son también áreas de oportunidad. Exactamente. Regina, ¿para ti qué viene? Una serie que voy a grabar aquí. ¿En serio? No, pues, en multimedia, pero aquí en Monterrey, en Cerralbo, con las señoritas Treviño, las señoritas nada más y nada menos con Pablo Morton. ¿Y Jerry Garza? Sí, no. La íbamos a hacer y pues se pospuso hasta enero del 21, del 21. Y pues voy a estar muy seguido acá, entonces pues me vengo acá. Es tu casa. Tienes tu casa, sí, seguramente claro. Aquí te invitamos a los programas para que concurses en la Divigana, para que cantes en volumen. Sí, para por que supuesto. Estés con claro nosotros. Que sí, pues sí. Ingeniero, tengo por acá unos detallitos. Ustedes son nuestros padrinos de nuestro nuevo estudio. Ok. ¿Cuál es el nombre? Este es el de Héctor. Héctor, exacto. Un pequeño regalito de Bella y de Flormar. Y pues bueno, ustedes son nuestros padrinos aquí. Muchísimas gracias. Igual aceptamos la patadita de la buena suerte, por favor, para que sean cuatro años más. No trae de punta, ¿verdad? Una, dos, tres, ¡zas! Dale, muy bien. ¿Tu madre de punta? ¡Zas! ¡Caraceta! ¡Sua! Ahí está, gracias, mi querido Héctor. Gracias, chicos. Yo también les quiero pedir la selfie oficial del programa. Gracias a César por allá. Ya se me está cayendo esto. Espérate, vente, César. César. Venga. Tú has sido parte. ¡Ah, qué guapos! Ahí estamos. Mi querido, por favor, César Ritual. Y mis queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, saben que tu casa es en serio. Un placer. Siempre muchísimas gracias. Es de nuestro patrocinador. Ay, es que son cosas. La próxima semana va a robar va a estar con nosotros Erika Luna, la hermana de Carla Luna. Y aquí, así como se le dio el espacio a Américo Garza para que contara su versión y lo que él le ha tocado vivir, aquí va a estar Erika Luna para dar la versión de la familia Luna. Y además, recuerde que también va a estar con nosotros la Wonders Lover. ¡Ándale! Mira, ay, ¿quién se te ve? Ay, me lo das. ¿Te lo ay, para ella, no, es tuyo. Ay, qué para buen, mi novia, le mando un fuerte abrazo. Qué buen programa, qué gusto. Ya quedó la selfie. Gracias por vernos. Ahora sí. Gracias. Gracias, chicos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Feliz aniversario! Felices cuatro años. En serio, gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Esto fue... ¡Es en serio! ¡Es en serio!